que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el Lee.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
Dios también nos ha enviado al tope de mi corazón con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Que la palabra tenga siempre en nuestra vida prioridad, porque es lo único que nos sostiene y vida eterna nos dará. Que la palabra tenga siempre.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros caminos. Vamos a darle las gracias por este nuevo día, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Una vez más nos sometemos ante ti, Señor, con mucha reverencia, con mucha simplicidad, oh Padre amado, porque tú demostraste a través del profeta la simplicidad en tu palabra, oh Padre. Aquí no hay eruditos, aquí no hay como la ciencia que han llegado al clímax hasta descubrir la muerte, oh Padre amado. Tú desde el comienzo, desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, tú ya dijiste, oh Padre, como por ejemplo a Daniel, tú dijiste, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. También dijiste, oh Padre, él respondió, ¿a dónde anda Daniel? Pues estas palabras que estamos lecturando, Padre amado, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Oh Padre amado, pero también dijiste en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido. Oh, Padre, entonces nosotros podemos ver que Apocalipsis 17 ha entrado en escena en cumplimiento de tus sagradas escrituras, oh Padre amado, entonces, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre. En esta tarde queremos iniciar un nuevo compañerismo, esto es, cumpliendo tu profecía, Padre. Apocalipsis 18 al 11, en la escena, Señor, para nosotros, los últimos tiempos, el último personaje que queda, oh Padre amado, esto es
el profeta vio una vista anticipada cómo iba a pasar la novia o padre, sabiendo de que tú enviaste esos tres jalones. Esos tres jalones, el primero estaba ahí, la gente se juntaba porque el profeta tenía esa palabra de sanidad de su padre, y cómo camiones llenos de sillas de ruedas, camas, y todo se iban saliendo de ahí, oh padre. Eso era en ese primer jalón, pero en el segundo jalón, oh Padre amado, entonces era el discernimiento de tu Santo Espíritu, Padre. Por eso que el profeta se ponía al frente, miraba en visión y decía, tú te llamas esta persona, tú tienes la enfermedad, oh Padre. Era tan glorioso en estos tiempos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo para nosotros, oh glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Y el tercer jalón de nuestro profeta, oh Padre, ha sido que se quedó solo. Nadie lo podía seguir. Oh Padre, pero tú le mostraste de que ahí había, tú dijiste, que no te preocupes, te voy a darte una visión adelantada de la novia. Oh, entonces cuando esa novia iba pasando como un ejército invencible, una de ellas estaba cayendo y ahí se despertó el profeta y dijo, ¡Ey, párense! ¡Entren a la fila! Oh, entonces este es el tiempo donde nosotros estamos viviendo, Padre. Por eso que en esta tarde queremos cumplir todo lo que tú has puesto en la Biblia, enviando a revelar todos los misterios. Entonces, qué cosa tan gloriosa que tú nos has dado, Señor. En esta tarde, los hermanos y hermanas que estarán en la cena, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor. Te suplicamos, Señor, que guardes y tenga misericordia de cada uno, Padre, para lecturar. De acuerdo como está escrito. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a continuar la lectura de este mensaje titulado Puerta al Corazón. Mensaje realizado o servicio realizado en Harrisonburg, BA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Voy a iniciar en los párrafos del 13 al 22. Y luego, si él quiere que yo vaya a África, la India o algo así, y le prediqué a medio millón, él siempre tiene a alguien que pague los gastos. Yo simplemente me quedo tranquilo y hago lo que él me dice que haga. Y así voy bien. Así que a mí me gusta eso. Dios sabía que yo no tenía la inteligencia que tiene Oral Robert y los demás. Vean, Oral Robert es guardado en un colegio, 4 años de psicología. Así que ustedes pueden ver que él es un hombre inteligente. Yo no soy lo suficientemente inteligente como para eso, y el Señor lo sabía. Alguien estaba tratando de darme algunos, bueno, yo era una iglesia cuadrangular y que Dios los bendiga. Ellos son gente maravillosa y me iban a dar un título allí de un doctorado. Y yo dije, hermanos, yo soy demasiado inteligente para eso, para Boca 14. Yo dije, ¿ustedes conocen a gente que tiene mejor sentido para saber que un hombre que tuviera un doctorado no va a soportar esa manera de hablar sureña como la mía y diciendo, suyo? Tuyo, arránquele, córrale, oh, ¿qué ondas traes? Yo dije, ustedes tienen mejor conocimiento que ese. Y yo dije, estoy contento que tenga la suficiente inteligencia para no hacer eso. Dije, de todos modos, eso no me haría predicar mejor y tampoco haría continuar la obra de Dios. Yo lo aprecio, pero prefiero seguir siendo Billy Graham y permanecer así como fue. Así que él me hizo a mí. Ahora, nada en contra de sus títulos, eso es maravilloso, pero ellos son para gente que tiene esa inteligencia, correcto, para un hombre que a fin de cuentas, que conoce bien su gramática, así que nosotros simplemente amamos a la gente, yo vivo una vida muy sencilla y humilde. Párrafo 15. Estaba hablando con mi hijito José, oh hermanos, él es todo un niño, ustedes saben, yo cuántas recuerdan haber estado en mis reuniones y que yo lo vi a él en una visión 6 años antes de que él llegara aquí y le dije a la gente al respecto y que su nombre sería José. El doctor dijo, ella no puede tener otro bebé. Yo dije, sí, ella sí puede. Entonces llegó el siguiente, era una niña. ¿Y cómo me criticaron? Ministros me escribieron cartas de todas partes, dijeron, hermano Branham, usted quiso decir Josefina. Yo dije, no, quise decir José. El doctor dijo,
Ella jamás podrá tener otro bebé. Párrafo 16. Yo dije, oh, sí, ella sí puede. Vamos a tener otro de todos modos. Entonces, cuando ella llegó, 4 años después, supimos que ella iba a ser madre otra vez. Y pobrecita, yo fui a mi lugar y estuve orando por ella. Regresé y ella no sabía cómo iban a salir las cosas. Y yo dije, cariño, no te preocupes. El Señor acaba de decir que es así, dice el Señor. Todo está marchando bien. Así que ella entró y ustedes saben cómo es que los padres en espera caminan hasta quitarle la pintura al piso. Estábamos esperando. Y yo me preguntaba qué estaba sucediendo. Una enfermera bajó y dijo, Reverendo Branham. Y yo dije, sí, señora. Ella dijo, usted tuvo un lindo niño de 7 libras y 3 onzas. Y yo dije, José, tardaste bastante en llegar aquí, pero papá está contento de verte. Ella dijo, usted lo llamó José. Y yo dije, ese es su nombre, ciertamente. Entonces, ustedes saben, cuando él era pequeño, apenas un bebito, él tenía una hermanita de 4 años y uno de 8, Sara y Rebeca. Y ellas acostumbraban morderlo para hacerlo llorar, solo para que se viera que él no tiene dientes. Ustedes saben, solo sus encías, ellas pensaban que eso era impresionante. Él no tenía dientes, solo se le veían las encías. Párrafo 17. Pero él aprendió rápido. Les dijo, ahora él viene pasando por la casa y es igual de ancho como de alto. Las mismas se suben a la silla y se esconden debajo de la cama o en alguna parte. Y él sabe cómo morder también. Él hace que otras encías brillen ahora. Yo estaba hablando con él hace un rato. Él dijo, ven a casa, papá. Estoy desenterrando unas lombrices. Iremos de pesca o no tendremos tiempo para ir, pero podemos hablar al respecto. Ustedes saben, eso está bien, solo para hablar acerca de ello y tomarlo en mis brazos y amarlo un poquito. Los niños significan tanto. Yo pienso que ellos son tan dulces. Ellos simplemente son reales. El pequeño José y Sara y Rebeca significan mucho para mí. Él vino exactamente en nuestra vejez. Aquí estoy yo en mis 48 años y el niño tiene 2. Párrafo 18. Si hay alguna alabanza que darle a la familia Branham, désenla a la reina, a la señora Branham, mi esposa con 38 años de edad, canosa, parándose entre mí y el púlpito, una de las mujeres más dulces que jamás hayan vivido. Así que ella es la que debe recibir la honra si hubiese alguien. Se para junto a esos teléfonos cuando yo los veo repicar de larga distancia. 64 llamadas por hora, día y noche, ¿ven? Y ella tiene que soportar todo eso. Así que esa vocecita amorosa que ustedes escuchan en el teléfono cuando llaman por allá, esa es la reina de la familia Branham y la reina de mi corazón. Dios la bendiga. Párrafo 19. Yo amo una familia, una buena familia, perdón. ¿No aprecian ustedes a su familia, buena familia? Así que, ¿cómo pienso yo acerca de Dios? Cuando me marcho, yo pienso que entre la ley y la gracia, nosotros no estamos bajo la ley, tenemos la gracia y estoy agradecido por eso. Cuando estoy listo para irme a ultramar, yo no digo, mira, señora Branham, voy a decirte algo, tú no tendrás ningún otro marido sino yo mientras yo no estoy. Y ella no contesta y dice, mira esto, joven, tú tampoco tendrás ninguna otra persona sino a mí. Ahora, ¿no sería ese un hogar terrible? Nosotros simplemente oramos. Yo le pido a Dios que los bendiga y los ayude. Ella le pide a Dios que me ayude. Yo le doy un beso de despedida y digo, adiós, amor. Eso lo concluye. No importa en dónde estoy, yo la amo a ella por encima de todo lo que existe en la tierra en ese sentido. Mientras yo la ama a ella así y ella me ama a mí como yo a ella, seremos fieles el uno al otro. Párrafo 20. Y mientras que usted ame al Señor Jesús, no hace ninguna diferencia cuántos días de reposo o comer carne o lo que sea que usted tenga que hacer. Usted simplemente ame al Señor. Eso cuidará del resto de ello. Si usted ama al Señor, eso cuidará de ello. El Señor les bendiga. No fue mi intención pararme aquí y contarles mi historia personal. Pero yo solo quiero que ustedes sepan que nosotros vivimos como gentes comunes, así como todos ustedes, y que somos uno juntos. Y yo estoy aquí como su hermano. Y espero que algún día
Si el Señor lo permite y todos ustedes quieran, y si fuera la voluntad del Señor, me gustaría venir a uno de estos lugares por aquí y levantar una carpa y quedarme como unas 6 semanas, de manera que pudiéramos tener reuniones ministeriales y todo. Gracias. Párrafo 21. Me gustaría tener una reunión por la tarde para instruir a los hombres, y no solo en la manera de las cosas espirituales que yo entiendo, no en teología, pues yo no soy un maestro, pero para instruir a los hermanos y decirles cómo entrar a este espíritu de una manera más espiritual. Y luego tomar cada noche y simplemente quedarnos bastante tiempo, porque casi cuando uno se va familiarizando, entonces uno tiene que despedirse. Y eso lo hace tan malo, ¿ven? Me pesa hacer eso. Apenas estoy comenzando a conocerles bien a ustedes. Ahora, y entonces tenemos que despedirnos. Pero habrá un tiempo, amigo, si nunca más volvemos a encontrarnos de este lado del río, cuando la cena de las bodas esté preparada y nos miremos unos a otros frente a la mesa, yo diría: parece como que yo debería verlos a ustedes. Parece como que yo debería verlos a ustedes. Debería conocerlos a ustedes. Sí, yo estaba en la reunión de Harrisonburg. Ustedes saben, una pequeña lágrima bajará por nuestra mejilla de gozo. Luego el rey saldrá en toda su hermosura, enjugará las lágrimas de nuestros ojos y dirá: no lloren, ya todo ha terminado. Está listo. Yo estoy esperando ese día. Dios le bendiga hasta entonces. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura que vamos a continuar. Puerta al corazón. Mensaje predicado en Harrisonburg, BA, Estados Unidos, 16 de marzo del año 1957. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 23 al 32. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Puerta al Corazón, predicado el 16 de marzo del año 1958, párrafo 23. Que las palabras que yo hablé la otra noche sean ciertas, y que después que yo me haya ido, lisiados se levanten y caminen, los ciegos vean, y que los que tienen enfermedades se den cuenta de que ellos están sanos, porque pedimos estas cosas, y Señor, con todo mi corazón, yo las creo, y ellos también tienen que hacerlo. ¿Sí? Párrafo 22. Afirmativo, sí, párrafo 22. Desde el 22 hasta el 32. Disculpen, mis amados hermanos, no se leyó el párrafo 22. Amén, amén. Párrafo 22. Antes de leer la palabra, oremos. Bendito Señor, oh, ¿cómo queremos darte las gracias por esta gran reunión? ¿Cómo es que sentados allá afuera en el carro esperando oír, solo creer, y la gente llegando y yéndose y aún llorando debido a que no pudieron entrar? Oh Dios, bendice sus corazones ricamente, concédelo, Señor. Esos pobres enfermos que no pudieron entrar, sana a cada uno de ellos. Tú eres Dios y yo ofrezco esta petición a favor de ellos. Bendice este fino grupo de ministros, Señor, y su denominación, y sus organizaciones, y aquellos que no tienen organización. Y sentimos, Señor Dios, que independientemente de nuestra denominación, nosotros somos hermanos. Todos somos uno solo en tu Hijo, Jesús. Y rogamos que tú bendigas a todos los laicos, a cada miembro de estas iglesias. Dios, concede que un avivamiento chapada a la antigua estalle ahora por toda esta región
y que lleve a decenas de miles de personas al reino. Por favor, Padre, que las palabras que yo hablé la otra noche sean ciertas y que después que yo me haya ido, lisiados se levanten y caminen, los ciegos vean y que los que tienen enfermedades se den cuenta de que ellos están sanos, porque pedimos estas cosas y, Señor, con todo mi corazón yo las creo y ellos también tienen que hacerlo. Tú dijiste en tu palabra, si dijeres a este monte, muévete, y no dudares en vuestro corazón, si no creyeres que lo que habéis dicho sucederá, entonces podéis tener lo que dijisteis, siendo hecho que este monte se mueva. Quizás apenas un solo granito de arena se desprendió cuando dijimos que se moverá, se moviera, pero ahí va en camino. Tal vez mañana una cucharada se desprenderá, pero ahí va en camino. No se nota. Puede que toneladas caigan y aún no se nota, pero un día estará plano, por cuanto lo hemos dicho. Jesús dio la promesa. Párrafo 24. Puede que el hombre lisiado ni siquiera pueda mover su pie, pero ahí va él de salida. Él lo ha creído. Quizás el enfermo no se sienta nada distinto, pero nosotros lo hemos dicho, Señor. Es tu palabra. Tú la honrarás. Ella no volverá a ti vacía. Hará aquello para lo cual fue enviada. Concede, Señor, que todos estén bien. Rogamos que tú nos permitas volvernos a encontrar. Gracias por poner en el corazón de esta gente querida dar esta ofrenda a tu siervo en esta noche. Dios, yo no soy digno de ella, pero ruego que tú me permitas gastar cada centavo para tu gloria. Concédelo, Señor, y devuélveselos en forma doble, invertido en su hogar y en la gloria también, cuando ellos lleguen allá. 25. Sana a los enfermos en esta noche. Háblanos a través de la palabra. Ahora, nosotros tenemos abiertas las páginas de la Biblia, pero hay uno solo que la puede interpretar. Ese es aquel que la escribió, el Espíritu Santo. Está cerca de nosotros ahora, Padre. Danos un gran clímax en el servicio esta noche. Que todo temor y todo miedo, todo nerviosismo y todo se aleje de la mente humana ahora mismo, para que tu espíritu pueda entrar aquí y darnos el clímax más grandioso que alguna vez hayamos tenido en cualquier reunión. Concédelo, Señor. Pedimos esto no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios y para su iglesia, en el nombre de su Hijo Jesús. Lo pedimos. Amén. Ahora, en la bendita palabra, deseo leer solo una pequeña porción en esta noche, y ustedes lean el capítulo completo. Voy a abrir en el libro de la revelación de Jesucristo que le fue dada a Juan en la isla de Patmos, en el año 96 después de Cristo, en el capítulo 3 y el versículo 20, deseo leer. Solo por un tiempo muy breve, de manera que podamos pasar a la línea de oración a buena hora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. 26. ¿No es esa una invitación maravillosa? Si tan solo pensáramos eso, lo que significa, yo estoy a la puerta y llamo. Versículo 20, él le estaba hablando a esta edad de la iglesia, la edad de la iglesia de la Odisea. Él dijo, tú dices que eres rica y no tienes necesidad de nada. Pero dijo, tú no sabes que eres pobre, miserable,
ciega y desnuda, y no lo sabes. Piensen en eso. 27. ¿Sabían ustedes que la iglesia cristiana tiene los edificios más grandes que alguna vez ha tenido? ¿Saben ustedes que ella está más rica que nunca? ¿Saben que ellos tienen los mejores teólogos que alguna vez han tenido? Está en pie allí con sus grandes campanarios que llegan hasta el cielo, con un órgano de tubos de $500,000, sus coros con togas, sus eruditos vienen todos pulidos desde el seminario con sus últimas enseñanzas, los cuales pueden caminar hasta la plataforma y no cometer un solo error gramatical. Y pueden limitar sus sermones hasta cierto tiempo con tanta psicología en ello, que pueden mantener las mentes de la gente en ese pensamiento que ellos tienen. Pero la Biblia dice que somos pobres y somos desventurados y somos ciegos y desnudos y no lo sabemos. Ahora, si un hombre estuviera fuera en la calle, ¿pudieran ustedes imaginarse a una persona yendo por la calle pobre, miserable, ciega, desventurada y desnuda? Ahora, si el hombre conoce su condición, él tratará de mejorarse. Pero la parte triste es que él no lo sabe. Él no entiende que está desnudo. Él piensa que es rico y que él está bien vestido y que él está en su mejor condición. 28. Ahora, si esa es la manera en que Jesús describió a esta iglesia en este día, el día postrero, yo no me refiero solo a este grupo. Yo estoy hablando universalmente, la iglesia universal. Ella está en una de las condiciones más miserables y no lo sabe. Ellos piensan, nos va muy bien, estamos bien, pues este año nosotros pagamos tanto para misioneros en el extranjero. No quiero decir que eso no tiene valor. Yo mismo soy un misionero, pero la parte miserable es cuando una madre anciana lava ropa en una tabla para lavar, para así ayudar a apoyar a un misionero en el campo. Y cuando uno llega allá, los encuentra paseando por allí en un carro Cadillac con aire acondicionado y predicando en un recinto. Yo me pregunto a cuántos David Livingstone encontraría, francamente. Yo he visto a uno solo que yo llamo un misionero, un muchachito lisiado de Rhodesia. 29. Una de las iglesias más grandes que yo conozco es la Esfera Protestante. Yo estaba saliendo del sur de Rhodesia y había estado allí en una reunión y vi ese pasaporte americano. Habían tres muchachitas y un muchacho. Y yo dije, veo que ustedes tienen pasaporte americano. Él se volteó y dijo, oh, ¿usted habla inglés? Yo dije, yo soy americano. Dije, ¿qué son ustedes? Él dijo, oh, nosotros somos misioneros. Yo dije, qué bueno. Y dije, ¿de dónde son ustedes? Y ellos eran casi de mi patio trasero, donde está el gran seminario. Y yo dije, qué bueno, dije, yo soy de Jeffersonville, Indiana. Oh, dijo él, sí. Yo dije, ¿qué tiempo tienen acá? Él dijo, va para 2 años. Y yo dije, ¿cuántas almas han ganado para Cristo desde que han estado aquí? Y agachó la cabeza. 30. Y yo dije, hermanas, ¿cuántos han ganado ustedes para Cristo desde que están acá? Pero antes que yo dijera eso, él dijo, ¿cómo se llama usted? Yo dije, Branham. Oh, dijo él, usted es el que causó aquel gran revuelo allá en África, allá en Sudáfrica. Yo dije, yo no sé si hubo algún revuelo o no. Él dijo, bueno, nosotros oímos que usted era un santo rodador. Yo dije, 30,000 paganos sin cultura vinieron a Cristo anteayer. Dije,
Eso es más que de lo que han hecho todas nuestras iglesias en los 150 años de obra misionera que llevan allá. Y yo encontré misioneros o nativos viniendo allí con un rótulo en el cuello, como cristianos, cargando un ídolo en el brazo. 31. Y le dije a Sidney Smith, el alcalde de Durban, quien estaba llevándome al hipódromo, el hipódromo Audia Park, donde unos 150, 200 mil se habían reunido. Y yo dije, señor Smith, ¿qué significa ese rótulo allí en sus cuellos? Dijo, que ellos son cristianos. Yo dije, ¿y cargando ídolos? Él dijo, bueno, señor Branham, yo sé hablar su idioma, Songhai. Dije, preguntémosle, hablemos con él. Él estacionó su carro al lado de la calle y yo dije, ¿cómo estás, John? Él contestó en su idioma y yo dije, oye, ¿tú eres cristiano? Oh, sí. Y yo dije, ¿qué estás haciendo con ese ídolo? Oh, él dijo, mi papá lo cargaba y él dijo, 32. Yo dije, ¿no crees tú en Dios? Oh, yo creo en Amoya. Amoya es una palabra que ellos usan que quiere decir la fuerza invisible, como el viento. Yo creo en Amoya. Yo dije, pero ¿qué acerca del ídolo? Él dijo, bueno, verá. Dijo, un día el león persiguió a mi padre y él lo puso en el suelo a este ídolo. Hizo un pequeño fuego y rezó la oración que le dijo el hechicero y el león huyó. Ahora, si Amoya falla, este no. Miren, esa es la fuerza del cristianismo en Sudáfrica mediante el misionero. Yo dije, yo soy un yatak. Yatak quiere decir un cazador. Yo cazo leones. Y ese ídolo no corrió a ese león. El fuego hizo correr al león. No hay nada en ese ídolo. Oh, bueno, él lo cargaría de todos modos. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Puerta al Corazón, mensaje predicado en Harrisonburg, BA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Janet, Dios le bendiga en los párrafos 33 al 42. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, continuando con el mensaje Puerta al Corazón, párrafo 33. Pero esa tarde, cuando ellos vieron un hombre con una cadena alrededor del cuello, ni siquiera en su mente cabal, traído a la plataforma, y el Espíritu Santo le dijo quién era él, de dónde vino, qué eran su madre y su padre. Dijo que su hermano estaba en muletas y él fue sanado sentado allá atrás al instante, y ahí vino el muchacho con las muletas sobre la cabeza. Él había estado montado sobre un chivo amarillo y se había lastimado su pierna años antes. Luego yo vi una visión de este hombre y dije, en el nombre de Cristo, ponte de pie. Él no podía entender. Él pensó que yo quería que él hiciera una danza. Y él estaba allí abajo sin ropa. Oh, hermanos, era una escena terrible de mirar. Y con una cadena alrededor del cuello, lo guiaban como un perro caminando sobre sus pies y manos. Párrafo 34. Yo me acerqué al pobre hombre, lo agarré por la cadena y lo levanté. Esto fue presenciado por casi 50 mil personas. Y allí, cuando él se puso de pie, después que todos habían dicho que si él era sanado, que ellos recibirían a Cristo, y él se puso de pie en su mente cabal, y las lágrimas le bajaban por su barriga
negra y recibió a Cristo como un salvador, como su salvador. Y 30,000 nativos paganos arrojaron su ídolo al suelo y lo quebraron y recibieron a Cristo. No hace mucho, en la reunión kiwanis, donde yo estaba hablando en presencia del doctor Davis, quien me ordenó en la iglesia misionera bautista, el que me dijo que yo me iba a convertir en un santo rodador. Y yo dije: doctor Davis, lo que usted llama santo rodador, yo dije, lo que usted llama fanatismo, ganó más almas para Cristo en lapso de 5 minutos que toda su teología y repartición de tratados que ustedes han tenido en los últimos 150 años. Desnudos, miserables, ciegos, y no lo sabe. Oh, es lastimoso. Párrafo 35. Yo le dije a ese jovencito y jovencita, dije: ustedes deberían volver a casa a lavarle los platos a mamá y a cuidar los bebés. Es correcto, van allá y van al recinto y les dicen unas pocas palabras a esos indígenas. Cuando ellos tienen una danza y reparten unos tratados, ¿qué sabe un pobre e ignorante indígena acerca de un tratado cuando él ni siquiera sabe cuál es la mano derecha e izquierda? Le hemos fallado a Dios miserablemente. ¿Por qué? Es porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él nunca dijo: vayan por todo el mundo y construyan iglesias. Él nunca dijo: vayan y construyan escuelas. Él nunca dijo: vayan y construyan seminarios. Él dijo: prediquen el evangelio y estas señales seguirán a los que creen. Hemos fallado. Párrafo 36. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pudiera ser cuando un hombre está tocando en una puerta? ¿Qué está tratando él de hacer al tocar la puerta? Él está tratando de lograr acceso. Él está tratando de entrar. Él tiene un mensaje para usted. Él tiene algún asunto sobre el cual hablar con usted. Y ese llamado ha venido por medio de grandes hombres a través de las edades. ¿Qué si el gran César Augusto hubiera ido a la casa de un campesino en Roma y hubiera tocado en la puerta? Y ese campesino hubiese abierto la puerta y visto al gran y poderoso César honrándolo al venir a su puerta. Él hubiera dicho: gran César, pasa adelante, bienvenido a mi casa. Cualquier cosa aquí que usted desee es suyo. Párrafo 37. Que si el difunto Adolfo Hitler, el líder de Alemania, hubiese ido a la casa de un soldado raso y tocando en la puerta. Y ese soldadito, como le llamaríamos, un pequeño recluta, hubiese ido a la puerta y la hubiese abierto. Y allí estuviera el líder de Alemania. Él se hubiese parado firme y le hubiera dado ese saludo alemán. Y hubiera dicho: gran líder, usted me ha honrado al venir a mi casa. Entre a mi humilde hogar, gran líder de Alemania. Cualquier cosa que su siervo tenga que usted desee, lo puede tomar. Cuando uno es bienvenido, así es como usted es invitado a pasar. Si yo fuera a su casa y usted me dijera: bienvenido, hermano Brana, a mí me daría ganas de entrar. Y si yo quisiera quitarme los zapatos y acostarme en la cama, yo lo haría. Si quisiera ir a la nevera y prepararme un emparedado, yo iría y lo haría. Si usted me da la bienvenida, yo me sentiría como uno de ustedes. Yo estoy bienvenido, seguro. Párrafo 38.
Y luego, qué honor. Vean, lo que ellos hacen no es quien toca, no es el tocar que lo hace, es más bien quién está tocando. Es la importancia de la persona que está tocando. ¿Qué si en esta noche, si el gran presidente de los Estados Unidos, Dick Eisenhower, que si él viniera a Harrisonburg y fuera a la casa del mejor demócrata que hay en la ciudad, usted se sentiría honrado al recibirlo a él? Aunque usted no estuviera de acuerdo con él en la política, pero sin embargo, el tener el honor de Eisenhower frente a su puerta sería un honor para cualquier buen demócrata, ¿cierto? Por cuanto el presidente de los Estados Unidos, él es un hombre importante. Párrafo 39. O que la reina de Inglaterra visitara esta nación. ¿Qué si la reina fuera a ir a su casa, hermana, y ella hubiera tocado a la puerta y usted hubiese abierto la puerta y dicho, ¿quién es usted? Y ella dijera, yo soy la reina de Inglaterra. Aunque usted no es súbdita de ella, aunque ella no tiene nada que ver con usted, pero ella es una mujer importante. Ella es la más grande reina terrenal en la tierra. Cualquiera se sentiría honrado, pues los periódicos publicarían aquello por todas las partes. La televisión lo presentaría, que la reina de Inglaterra se dignó venir a tocar en la puerta de la casa de una persona pobre. ¿Qué diría usted? Oh, reina, pase adelante. Y si ella deseara alguna cosa, ella podría llevárselo. Aunque usted tuviese algo que fuera muy valioso, que usted pensara un adornito o algo, y aunque fuera una cosita de la familia que ha sido regalado con todo, si ella lo pidiera, usted se lo daría por cuanto ella es la reina. Y sería un gran honor para usted hacerlo, porque ella es una mujer importante. Y que viniera a mi casa o la casa suya. Párrafo 40. Pero, ¿quién es más importante que Jesús? ¿Y quién es rechazado más que Jesús? Esa reina pudiera querer algo. Hitler pudiera querer algo. Eisenhower pudiera querer algo de usted, pero Jesús quiere darle a usted la mejor cosa que se le pudiera dar a usted. Y sin embargo, no hay nadie que sea rechazado más de las puertas que Jesucristo, el cual toca en la puerta del corazón. Él es rechazado. Pero si usted cerrara la puerta en la cara de la reina si el soldadito de Hitler hubiera cerrado la puerta fuertemente en su cara, Hitler hubiera hecho que lo ejecutaran. La reina lo hubiera blasfemado a usted. Eisenhower, ese hubiese sido escrito en los periódicos que usted le dio la espalda a Winston Eisenhower. ¡Oh, qué desgracia hubiese sido! Fue 41. Sin embargo, Jesús toca en la puerta y la gente piensa que hace algo listo al rechazarlo. Es el error más grande que una persona alguna vez hizo, despedir al amoroso Jesús de su puerta. Esa es la persona más importante en toda la eternidad que pudiera tocar en su puerta. Si Eisenhower entrara a su casa, él solamente pudiera hacerle una pregunta a usted o algo así, pero si Jesús entra, él viene para traerle vida eterna y salvar su alma, o para traerle algo bueno a usted, pero sin embargo, él es rechazado. Pero ahora ustedes me dirán,
Espere, espere solo un momento, hermano Urana. Yo dejé entrar a Jesús hace muchos años. Bueno, eso está bien. Me alegra que usted haya hecho eso, pero usted sabe, cuando usted entra, cuando Jesús entra al corazón, esa es apenas la primera puerta, pero luego usted tiene muchas puertitas más en su casa, en su corazón. Solo un pequeño armario aquí y allá, y un cuartito por acá. Párrafo 42. Dice, mire, usted puede entrar, pero no se atreva a abrir esa puerta. No vaya usted a esta. Pero usted se puede quedar parado justo aquí. ¿Se sentiría usted muy, muy bienvenido? Así son algunos de ustedes, miembros de iglesia. Usted solo lo deja entrar a él. Usted quiere que él sea su salvador, pero él quiere ser su señor. Señor, él es gobernante. Él quiere ser su gobernante, no solamente su salvador. Usted lo quiere a él como su salvador, pero ¿qué de ser un señor que lo controlará a usted? Controlará sus emociones, controlará sus pensamientos, controlará cada fibra de usted para que usted pueda decir como aquel hombre hace años que lo dejó entrar a él. Pues para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Déjelo entrar a él de esa manera para que sea gobernador y señor sobre usted. Aleluya. Dios le bendiga a mi hermano. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, por favor. Dios le bendiga en los párrafos 53 al 62. Perdón. Segundito, hermana Narcisa, por favor, disculpe. Párrafo 43 al 52. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Puerta al Corazón, predicado el 16 de marzo de 1958. Párrafo 43. Ahora, miremos dentro de este corazón, miremos dentro de este corazón nuestro, solo por un momento. Ustedes saben, cuando Jesús entra, hay una puertita donde usted voltea hacia la derecha en el corazón humano. Y es esa puertita la cual nadie quiere que se meta con ella. Esa es la puerta de su propia vida privada. Mira, Señor, tú me puedes salvar de irme al infierno, pero no te metas con mi vida privada. Yo no permito eso. Mira, yo pertenezco a un partido de barajas aquí abajo donde juegan barajas todos los miércoles por la tarde, y ese es mi propia camarilla. Y yo no quiero que me digas nada acerca de eso. Si tú hablas a través de cualquier predicador, yo no volveré para oírlo otra vez. Vida privada. Oh, nosotros tenemos muchos de eso. Mi propia vida privada. Mira, si yo quiero que mi pelo se vea como el de un hombre, eso no es asunto tuyo. Esta es mi vida privada. Si un predicador alguna vez dice algo acerca de ello, no regresaré más. Es mi propia vida privada. Usted no tiene ninguna vida. Yo le puedo decir a usted ahora que lo que usted llama vida es una vida pervertida y tiene un fin. 44. La iglesia no necesita una renovación. Necesita una muerte y un nacimiento. Dios concede ese espíritu en el huerto del Edén, y un hombre tiene que nacer de nuevo y permitir que Cristo sea Señor y gobernante de su ser. Ciertamente, pero usted no quiere que Cristo se meta con su vida privada. Eso sencillamente no funcionará. Y luego hay otra puertita, entre paréntesis, las veremos rápidamente porque tenemos solo unos minutos. Otra puertita llamada egoísmo. Yo dejaré entrar a Cristo, sí. ¿Qué provecho saco de ello? Oh, qué motivo tan tremendo. Yo lo dejaré entrar a él si tú me
prometes esto, que yo podré ir a una iglesia mejor que a la que voy, si mi posición en la sociedad será un poco mejor. ¿Cuántas personas usan eso? Qué vergonzoso es usar eso. 45. Luego hay otra puertita llamada prejuicio. ¿Cuánto le gusta a la gente guardar esa? Ellos no quieren que Dios abra esa puerta. Mira, déjame decirte, ella no puede. Ella me hizo algo a mí y yo no le hablaré a ella en la calle. No, señor. Ella sale y cuelga su ropa todos los días, pero yo no le hablaré a esa reprobada. No, señor. Oh, qué cosa. El señor dirá, hay un predicador que vive calle abajo, al cual tú nunca le hablaste. Y tú le evadiste a él el otro día cuando él venía por la calle. Y tú nunca le hablaste. Ahora, fíjate en esto, señor. No empieces a lidiar con eso. Porque déjame decirte, él no pertenece a mi denominación. Hay una sola iglesia únicamente. Yo he estado en la familia Branham por 48 años. Y ellos nunca me pidieron que me uniera a la iglesia. Yo nací en la familia Branham. Y así es como usted llega a ser un cristiano. Usted nace en la iglesia del Dios viviente, pero usted quiere que nadie. Yo estoy un poquito predispuesto de mi fe. Es que usted no tiene mucha, pero esto solo un poquito. Pero estoy solo un poquito predispuesto, entre paréntesis. ¿Ve usted? Porque la gente que asiste a mi iglesia viste un poco mejor que los que aquellos misión allá. 46. ¿Cómo quieren ellos burlarse de la pequeña misión? Ese grupo que va a esa misión allá. Pues yo veo a esa gente usando la misma ropa todo el tiempo. Pero ellos tienen ropa que ustedes no pueden ver con sus ojos natural. No hace mucho un joven estudiante estaba en un seminario. Una pobre mamá anciana pensó que su hijo iba a ser ministro. Así que ella lo envió al seminario para que aprendiera a ser un predicador. Ella estaba lavando y un día la anciana madre contrajo neumonía y entonces le envió un telegrama a su hijo. El doctor dijo, sí, eso. Ambos pulmones están congestionados y si usted tiene alguno de sus seres queridos, será mejor que lo traiga. 47. Entonces la enfermera mandó a buscar a su hijo. Dijo, estás pendiente. Si la fiebre de tu madre no cesa para mañana, tendrás que venir. Eso fue todo. El muchacho estuvo pendiente y nunca supo nada más. A los pocos días llegó una carta de su madre que decía, hijo, yo estoy bien. Como un año después, el muchacho visitó su hogar y después que besó a su madre al entrar, él dijo, mamá, ha habido una cosa que siempre he deseado preguntarte. Dijo, cuando tú estabas enferma con esa neumonía, dijo, ¿qué sucedió? Tú me dijiste que estuviera pendiente y luego no supe de ti en una semana y luego tú ya estás bien. ¿Qué te dio el doctor? Dijo, él me dio de alta. 48. Pues él dijo, ¿cómo te pusiste bien? Ella dijo, hijo, tengo algo que decirte. Dijo, ¿tú sabes dónde estaba aquella pequeña tienda allá abajo junto al callejón? Sí, dijo. Hay un grupo de gente que se mudó allí que se llaman del Evangelio Completo. Y dijo, una noche ellos estaban teniendo una reunión de oración. La noche que yo estaba tan enferma y un mensaje dijeron, llegó a ellos y decía que había una mujer aquí enferma. Una de las damas vino y me preguntó si yo creo en sanidad divina. Yo le dije que yo creía todo lo que Dios tenía. Y dijo, ella le dijo, bueno, nuestro pastor ora por los enfermos. ¿Quisiera usted que él viniera y yo le pediré que venga? Ella dijo, claro. 49. Así que el pastor vino y dijo ella, y me ungió con aceite. Y todos ellos se arrodillaron alrededor de la cama y oraron por mí. Y ella dijo, hijo, a la mañana siguiente yo estaba bien. Ella dijo, Dios me sanó. Dijo, oh, alabado sea su nombre. Y el joven, a quien ya le había metido un poco de ese líquido para embalsamar, dijo, oh madre, pues semejante gracia. Pues dijo, tú tienes mejor conocimiento que eso. Ella dijo, no, yo no tengo hijo.
Dijo, pues ya no hay tal cosa como la sanidad. Dijo, nosotros aprendimos eso en el cementerio. Entre paréntesis, cementerio es lo mismo. Bien. Nosotros aprendimos en el seminario que no existe tal cosa como la sanidad divina. Ella dijo, hijo, tú llegaste demasiado tarde para decirme eso. Ella dijo, yo ya estoy sana. 50. Y dijo, cuando yo fui al doctor, él también estaba sorprendido. Y él dijo, bueno, dijo, ¿cambiaste de doctor? Ella dijo, sí. Dijo, bueno, ¿qué doctor usas tú? Ella dijo, el doctor Jesús. Entonces el doctor se rascó la cabeza y dijo, oh, ¿eso es correcto? ¿Dónde ejerce él? Yo no creo que haya oído acerca de él. Así de tan lejos están ellos. Y él dijo, madre, nunca crea usted semejante cosa como esa. Dijo, ¿de dónde piensas que leyó ese predicador? Dijo, de Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. Oh, ella dijo, madre, ese grupo es analfabeta. Dijo, esos predicadores no saben mucho. Dijo, ellos no tienen una educación de colegio. Mira, dijo, nosotros aprendimos en el colegio que Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no está inspirado. 51. Ella dijo, aleluya. Oh, él dijo, madre, tú incluso actúas como ellos. Pues, ¿qué te pasa, madre? Ella dijo, yo solo estaba pensando. Tú me quieres decir, hijo mío, que eso es lo que tú has aprendido en estos 3 años en el colegio. En Marcos 16, desde el versículo 9 en adelante, no está inspirado. Él dijo, eso es correcto. Dijo, madre, eso es auténtico. Bueno, ella dijo, alabado sea Dios. Dijo, si Dios pudo sanarme con escritura no inspirada, ¿qué pudiera él hacer con aquella que realmente está inspirada? Así es la cosa. Están desnudos, pero dicen que son ricos. Esa partecita privada, eso de que usted no quiere degradarse. Esa, para ponerse al nivel de los demás. Bájese de esas nubes. 52. Bueno, déjenme decirle esto, que esta religión antigua hará que un traje de smoking abrace a un par de pantalones de pechera y lo llame hermano. Hará que un vestido de seda abrace a uno de cálido y diga, hermana, ciertamente que lo hará cuando Dios entra en el corazón para ser Señor. Todos estamos en el mismo nivel, ciertamente. Oh, hay otra puertita que yo quisiera. Veámosla. Esa es la puerta de la fe. F.E. Oh, usted, claro, reclama que usted tiene fe, pero usted sabe, cuando Jesús llega a ser Señor de su fe, entonces todas sus palabras llegan a ser reales para usted. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. La lectura continuamos. El glorioso mensaje Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Harrisonburg, VA, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 53 al 62. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanos. Continuando con el mensaje Puerta al Corazón, párrafo 53. Esa es la razón que la gente no puede creer para sanidad divina. Sin embargo, son miembros de la iglesia cristiana. Ellos tienen a Jesús frente a la puerta, pero si él pudiera pararse en esa puertita de la fe, él sería la fe de ustedes. Él sería Señor de la fe de ustedes. Y yo no pudiera imaginarme que el hombre que escribió la Biblia pueda darse la vuelta y negar la Biblia, negar su propia escritura y aún ser Dios. Fe. Ellos no dejarán que esa puerta se abra. Luego hay una puertita más antes de que terminemos, y esa es la puerta de sus ojos. Él dijo, tú estás ciego y no lo sabes. Yo te aconsejo que de mí compres colirio para que unjas tus ojos y puedas ver. Si usted pudiera alguna vez abrir sus ojos, entonces usted mirará a su alrededor y verá la condición en la que está. 54.
Un cierto predicador me dijo hace algún tiempo. Él dijo, a mí no me importa lo que usted diga. Yo no creo que hay tal cosa como la sanidad divina. Yo dije, ahora, para usted, no es para incrédulos. Es solo para aquellos que creen. No fue hecha para usted. Él dijo, para aquellos que creen. No es para incrédulos. 55. Y él dijo, entonces siégueme. Yo dije, usted ya está ciego. Él dijo, yo me refiero así como en la Biblia. Yo dije, de eso es lo que estoy hablando. Dije, yo le voy a decir a usted exactamente como mi Señor le dijo al papá suyo. Apártate de mí, Satanás. Eso es correcto. Él dijo, pero ese hombre estaba ciego físicamente cuando la Biblia se refirió a él. Yo dije, cuando Elías fue a Dotán y a la mañana siguiente cuando Jesse despertó, él dijo, Padre mío, todo el ejército sirio nos tiene todo rodeado. El viejo profeta se levantó y se frotó los ojos para despertarse. Él dijo, ¿de qué estás hablando? Él dijo, solo mire el ejército, toda la ciudad está sitiada. El viejo profeta, tan calmado como siempre, dijo, pues, hay más con nosotros que con ellos. Pues, él dijo, yo no veo a nadie, solo estamos tú y yo. Párrafo 56. Y ese viejo profeta extendió su mano y dijo, Dios, abre los ojos de este joven. Y cuando Dios abrió sus ojos, alrededor de ese viejo profeta había ángeles de fuego y las montañas estaban prendidas en fuego y había carros de fuego. Entonces él dijo, ¿ves lo fácil que es? Yo voy a ir allá a cegar a esa gente. Y él fue y lo cegó. Él dijo, ¿están ustedes buscando a Elías? Dijeron, sí, a él es el que estamos buscando. Ellos estaban ciegos, pues dijeron, anciano con barba larga, dinos en dónde está Elías. ¿Ustedes lo quieren encontrar? Sí. Dijo, vengan pues. 57. Y todos ellos lo conocían a él, pero estaban ciegos. Dijo, vengan, síganme. Yo los llevaré directo a donde él está. Él sabía en dónde estaban los ejércitos israelitas en una emboscada. Él los guió a ellos justo en medio. Él dijo, mire, yo soy Elías, abran sus ojos. Ciegos y no lo saben. Ustedes saben, eso es lo que pasa con la iglesia. Está ciega y no lo sabe. Mi abuelo era un cazador y él solía atrapar y cazar mapaches. Yo compré una pequeña cola el otro día en una tienda de baratillo a una jovencita de religión, a Miss, para llevársela a mi hijo José para ponerla en su pequeña bicicleta. Y mi abuelo atrapaba mapaches y cuando él sacaba la grasa, él hacía una especie de aceite de eso y mamá lo guardaba en una lata. 58. Y nosotros vivíamos en una casa con tejamaniles. ¿Ustedes saben lo que son tejamaniles? Y nosotros solíamos poner una lona sobre nosotros de noche cuando nevaba para que no nos cayera nieve en la cara. Uno podía mirar las estrellas a través de esas tablillas. Y a nosotros nos daba resfriados fuertes y se nos quedaba en nuestros ojos. Éramos niños pequeños y mami cada mañana cuando ella venía a la cama y nuestros ojos estaban todos pegados. Así le decía ella, con la legaña en nuestros ojos. Era un resfriado en nuestros ojos. Ella bajaba y agarraba ese aceite de mapache de mi abuelo y subía y frotaba nuestros ojos y los masajeaba con aceite de mapache. Y lo crean o no, a los pocos minutos toda la lagaña salía de nuestros ojos y entonces podíamos ver. 59. Ahora, ¿saben ustedes lo que sucede con la iglesia? Ha estado tan fría a tal grado que ha pescado un resfriado espiritual y se requerirá más que grasa de mapache para abrir los ojos de ustedes. Se requerirá del aceite del Espíritu Santo y el poder de la resurrección de Cristo para quitar la frialdad de la iglesia y abrir sus ojos para que ellos puedan ver la presencia del Señor Jesús. Amén. Permitan que Él les abra los ojos. Él es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquí en esta noche para engrasar sus ojos con el ungüento de Dios para que abran sus ojos. ¿Saben qué? Las gentes americanas quieren que los entretengan. Ellos quieren una pequeña estrella de Hollywood con cabello ensortijado y vestido como no sé quién,
para que salga y dé entretenimiento, pues eso es lo que ustedes ven en su televisión. Yo sencillamente soy un predicador chapado a la antigua, que cree que no hay cura sino la sangre de Jesucristo. Correcto. Párrafo 60. Me estoy hartando tanto de este evangelio americano al estilo de Hollywood, yendo a través del país con anillos de diamantes y mujeres con cabello corto y yendo por ahí, porque es puro alboroto, y tocando los tambores en alguna parte y saltando y brincando. Es una desgracia. Necesitamos el avivamiento de San Pablo a la antigua y el Espíritu Santo de la Biblia de vuelta en iglesia con un buen y verdadero ungüento del Espíritu Santo para que le abra los ojos a la gente. Esa es la verdad, que abra nuestros ojos. Amén. Luego, cuando viene la cosa verdadera, la gente está tan ciega que no puede verlo, y Dios ha sido tan maravilloso con nosotros al grado que ha llegado a ser común para nosotros. Dios, en toda nuestra frialdad e indiferencia, Él aún envía su misericordia. Párrafo 61. Aquí no hace mucho un hombre quería ser inspirado, y él fue al mar para ser inspirado, y por el camino se encontró con un viejo lobo del mar, un viejo marinero que había vivido en el mar, había nacido en el mar, y él dijo: mi buen hombre, ¿a dónde vas? Él dijo: Señor, yo voy al mar para ser inspirado. Oh, yo quiero oler el aire salado, quiero ver el gran océano a medida que bate sus grandes olas blancas y salobres, y ver el reflejo del sol en su agua azul. Quiero oír el grito de las gaviotas. Oh, estoy seguro que seré inspirado cuando llegue al mar. Toda mi vida lo he anhelado ver el mar. Y el lobo del mar le dijo: bueno, yo nací en él y he navegado los siete mares y no veo nada inspirador al respecto. Porque él estaba tan acostumbrado a él. Párrafo 62. Eso es lo que pasa con la iglesia pentecostal y el resto de ellas hoy. Ustedes están tan acostumbradas a ver los poderes de Dios y la gloria de Dios y la bondad de Dios, que ustedes sencillamente ya no le prestan atención. Eso es correcto, llega a ser una cosa común. Es por eso que en África, India y esas naciones allá que no saben nada al respecto, con solo la primera vez que Dios hace algo, oh hermanos, ellos acuden a Cristo por millares. Ellos nunca lo han visto como nosotros lo hemos visto, pero nuestros días ya casi han terminado y está dejando esto aquí y ahora, y yéndose a esos países. Es cierto. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Puerta al Corazón, mensaje predicado el día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga, en los párrafos 63 al 72. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura, Puerta al Corazón, párrafo 63. Allá en Luisiana, no muy lejos de aquí, hubo un negro anciano allí llamado Gabo. Ahora, nosotros le decíamos Gabo, pero su nombre correcto era Gabriel. Y él era un buen hombre, pero él sencillamente no podía mantenerse alineado con la iglesia y con la Biblia. Su esposa era cristiana, adorable. Ella oraba por Gabo todo el tiempo, y el pastor era un hombre, un pastor de color, y él era un hombre agradable, lleno del Espíritu Santo de Dios. Tenía el Espíritu Santo, y el pastor era un cazador y Gabo también, y a ellos les gustaba cazar juntos, pero Gabo tenía muy mala puntería, él no podía pegarle a nada. Párrafo 64. Entonces un día el pastor y Gabo fueron de cacería, y ese día mientras cazaban, ellos mataron tantos animales que cuando regresaban esa noche estaban bien cargados de pájaros, conejos y con toda clase de caza. Y el sol estaba descendiendo, ocultándose en el oeste, e iban subiendo por un antiguo sendero muy conocido, y el pastor iba caminando adelante. Casi no podía caminar, y Gabo iba caminando más atrás cargado con la caza. Y después de un rato el pastor sintió su mano grandota, pues sobre su hombro, él dijo: pastor, y el pastor se detuvo. El anciano Gabo miró hacia el sol y luego miró hacia atrás. El pastor vio que lágrimas bajaban por sus mejillas y él dijo: ¿qué pasa, Gabo?
Párrafo 65. Él dijo: Pastor, hoy es sábado. En la mañana usted va a ver a este hombre hincado en la banca para arrepentidos. Luego me voy a levantar de esa banca para arrepentidos. Voy a buscarme un asiento en esa iglesia al lado de mi piadosa esposa. Allí seré un miembro hasta que muera. El pastor se detuvo por un momento y dijo: Gabo, tú sabes que a mí me alegra oír eso, pues, dijo, lo mucho que yo he orado por ti, cómo esta iglesia ha orado por ti, cómo es que hemos llevado y hemos hecho cosas buenas por ti. Tú te has sentido en la iglesia, sentado en la iglesia y has escuchado mi ministerio, tú. Párrafo 66. Esa es la razón que los mensajes son tan fuertes y directos al grano. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él por la bondad que Dios ha mostrado para con usted. ¿Cómo es que el Señor Dios viene aquí noche tras noche, mostrándose el mismo vivo por medio de la resurrección del Señor Jesús, obrando y haciendo las mismas obras que Él hizo antes de dejar este mundo? Y ahora ha vuelto en la forma del Espíritu Santo, haciendo las mismas obras a través de América. Y la gente se ha sentado aquí, mascan goma de mascar y dicen: sí, eso está muy bien, hermano Branja, eso es solo una apreciación. Oh, si usted no reprende demasiado fuerte, nosotros esperaremos para ver a Oral Roberts. Y si él no reprende, iremos donde Billy Branja, simplemente entretenidos. Párrafo 67. Ustedes no saben lo bueno que él es para con ustedes. Él no tiene que hacer estas cosas. Él no tiene que hacer su aparición. La razón que él lo está haciendo es porque él prometió que lo haría. Y él es bueno y lleno de misericordia. No importa qué tan malo lo trate usted a él. Él volverá a la puerta y llamará otra vez. Oh, permitan que él venga esta noche. Permitan que él toque en la puerta de nuestro corazón una vez más en esta noche. Y entonces abramos nuestros corazones y digamos: sí, Señor Jesús, yo creo ahora. Inclinamos nuestros rostros solo un momento, solemnemente ahora. Yo me pregunto en este tiempo de oración sincera, me pregunto si Dios tocaría en el corazón de alguien ahora mismo. Yo quiero ver eso antes de que deje su hermosa ciudad. Puede que yo no vuelva a verlos a ustedes otra vez en esta vida. Estoy a punto de salir para África ahora y alrededor del mundo. Párrafo 68. Pero yo me pregunto, mientras que estoy aquí, como su hermano, yo me pregunto si Dios en cualquier momento ha tocado en su corazón durante esta reunión, diciendo: hijos míos, permítame entrar a tu habitación, permítame entrar por la puerta, y luego si ya he entrado, entonces permítame tener acceso, permítame tomar posesión de toda esa indiferencia, ese orgullo, permítame tomar esa posesión de esa vida privada, permítame pararme en la puerta de tu fe. Entonces, si tú no puedes entender estas cosas y piensas que ellas son tan misteriosas, usted dice: bueno, yo no sé, hermano Branham, si eso sería correcto o no. Permite que Dios unja sus ojos en esta noche con sus colirios. ¿No lo hará usted? Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿cuánto levantarán sus manos y dirán a Dios por medio de esto: Señor, yo quiero que tú unjas mis ojos. Yo quiero ver la resurrección del Señor Jesús. Párrafo 69. Dios le bendiga, señora, allí sentada, desairada, llorando. Ciertamente, Dios le bendiga, señora, sí, sentada allí, sentándose los ojos. Alguien más levante la mano y diga: Dios, ten misericordia de mí. Dios le bendiga, jovencita acá atrás. Dios le bendiga a usted por acá, señor, a usted, hombrecito aquí. Y a usted, señor, y a usted allá atrás, bien atrás, sí, Dios le bendiga. Oh, yo estoy a, Dios le bendiga allá en el balcón. Yo estoy a la puerta y llamo, Dios le bendiga. Joven sentado aquí abajo, justo en la encrucijada de la vida. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y viene y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Me sentaré a la mesa, me daré a conocer mis misterios. Párrafo 70. Oh, si tan solo Dios pudiera meternos como un hizo con Cleofas y aquellos que habían caminado con él todo el día. Él les había enseñado y predicado todo el día y aún así ellos no sabían quién era él. Luego, cuando él los tuvo dentro,
así como los tiene a ustedes ahora cerrados dentro, entonces él se reveló a sí mismo, sus ojos fueron abiertos, pues ellos habían mirado todo el día, habían mirado directo en su rostro, pero no le conocieron y sus ojos fueron abiertos. Y ellos dijeron que supieron que era el Señor. Vean, rápidamente, él se había desvanecido de sus ojos. Ellos regresaron inmediatamente diciendo, verdaderamente el Señor Jesús se ha levantado de entre los muertos. ¿Quiere usted que sus ojos se abran para ver que este es el último día? ¿Para ver que este es el fin de la edad? Dios está lidiando con los gentiles ahora. Esta será la última vuelta. La cosa siguiente es el juicio. Dios la bendiga, joven. Sentada allí justo en la flor de la vida adolescente, tú estás tomando el mejor camino que alguna vez tomaste, hijo. Mamá y papá seguramente estarán contentos contigo. Estarán orgullosos al saber que su hijo ha levantado su mano y ha aceptado a Cristo. Párrafo 71. Uno de estos días, cuando ese pulso de esté yendo, la muerte subiéndole por la manga, y usted se esté poniendo frío, todos sus amigos parados alrededor, nunca de ellos puede hacer algo por usted. Entonces quizás desangrándose debido a un accidente automovilístico, debajo de un carro, un fuego quemándolo a usted, ahogado en el agua, algo, matándolo, usted recordará, yo levanté mi mano una vez a Jesús, esa es la cosa más valerosa que usted jamás hizo. ¿Alguien más antes que terminaremos? ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien allá atrás? Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, joven. Eso es correcto, levante su mano así, Dios le bendiga a usted allá en el balcón. Sí, señora, si Dios sea con usted allá atrás, Dios le bendiga, joven, Dios le bendiga, señor. Párrafo 72, Dios le bendiga a usted por acá, allá atrás, en esa dirección, detrás de mí, allí en los balcones, allá, no en el balcón, quiero decir en el vestíbulo, Dios le bendiga, él ve su mano, aun si usted está detrás de las puertas allí, no puedo ver sino esas solas ventanitas, él ve su mano. Ahora oremos. Padre Celestial, oh, cuán grande eres tú. Tú estuviste parado a la puerta aquí en esta noche y algunas 50 personas o más, tal vez 75, levantaron su mano para recibirte a ti. Sabiendo que tú tocaste la puerta, está escrito en la puerta por nuestro Señor. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera primero. Todo el que a mí viene, yo no le echaré fuera. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Puerta al Corazón, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 73 hasta el 79. Continuamos con la oración de nuestro profeta. Señor, ellos son los frutos del mensaje. Jesús, parado a la puerta del corazón. El avivamiento de mi parte aquí está terminando por esta sucesión. Dios, yo estoy tan contento que ellos levantaron sus manos. Ahora yo les entrego a ti en este momento. Y estoy orando. Dios, que el gran Espíritu Santo les permita ir a una de estas iglesias aquí en algún lado. Una buena iglesia que enseñe la Biblia. Cualquiera iglesia de su elección y hablen a su pastor y digan. Pastor, la otra noche yo fui a la reunión, yo levanté mi mano a Cristo. ¿No quiere usted bautizarme ahora en la fe cristiana? Yo quiero caminar por el camino recto y angosto y ser una ayuda para mi vecindario y para todos los que estoy en contacto y servirle a Dios, pues yo lo amo a Él. Oh Dios, ese pastor, Él estará contento por eso. Y Él cuidará de tu hijo, creo, Señor, como el buen samaritano que lo llevó a Él a la posada y dijo, bien, si te falta algo, yo te pagaré cuando venga. Dios, concédelo en el nombre de Jesús. Yo los presento a ti. Amén. Párrafo 74. Simplemente no quiero dejar la reunión. Yo le dije a ellos esta noche antes de salir, dije, hay algo con respecto a esta reunión que sencillamente ha cautivado mi corazón. Pienso que hay algunos aquí a quienes no volveré a ver. Si regreso dentro de un año, ustedes no estarán aquí, algunos de nosotros. Yo quizás no esté aquí adentro de un año. Algunos de nosotros habremos partido.
Mi testimonio tendrá que pararse en el juicio con ello entonces delante de todos ustedes. ¿De qué me servirá a mí dar un mal testimonio? Yo preferiría estar en casa esta noche con mi pequeño José, jugando con él allá en mi iglesia, solo parado allí y predicando. Párrafo 75. ¿Cuántas hay en el edificio y es la primera vez que han estado en una de mis reuniones? Veamos sus manos. Oh, ustedes saben, es bueno que la multitud de la noche siguiente nunca llegué aquí. Si dice que ellos rechazaron a varios miles anoche, si todos vinieron en una sola ocasión, tendríamos que tener una carpa grande en algún lado. Nunca han estado antes en una de mis reuniones. Ahora, amigos, yo no reclamo ser un sanador. Párrafo 76. Quiero decir una cosa antes de esto. Cada uno de ustedes, gente querida que levantó la mano, vayan y vean a un buen pastor inmediatamente. ¿Prometerán hacer eso? No tenemos espacio aquí para traer a la gente para un llamamiento al altar, pero prométanlo, lo único que tienen que hacer. Yo sí creo en el altar, ciertamente, yo creo en eso, pero si recuerdan, en la Biblia dice, los que creyeron fueron añadidos a la iglesia, ¿ven? Yo pienso que uno debería, una persona, es bueno que ellos pasen al frente y oren y den gracias a Dios y se pongan de pie como un testimonio público. Yo creo en eso con todo mi corazón. Pero no tenemos espacio aquí para hacerlo. Ahora, usted le prometió a Dios que usted creyó. Yo tomé su palabra. Él también. Así que ahora usted vaya a su iglesia y dé su mano, dele la mano al pastor y dígale que usted desea ser un miembro de su iglesia, ser bautizado. Párrafo 77. Ahora, solo unos momentos antes que comencemos la línea de oración, lo cual nosotros en realidad comenzamos a tiempo. Nos quedan 12 minutos, pero no los tomaremos todos. Solo quiero decirles a los nuevos, miren, yo no reclamo ser un sanador divino. ¿Me pueden oír bien? Yo no creo que haya ningún hombre en el mundo que sea un sanador divino. Yo creo que Dios es el único que puede sanar. ¿Cuántos saben que Jesucristo nunca reclamó ser un sanador? ¿Es correcto? Cierto. Él dijo, no soy yo que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Y el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Eso es correcto? Párrafo 78. Entonces Jesús nunca hizo una sola cosa, según su propia palabra, a manera de sanar al enfermo, ni nada, hasta que el Padre le mostraba a él por un milagro, por una visión, lo que iba a ocurrir. Esa es su propia palabra. Él no mentiría. Eso es San Juan 5:19, de cierto, de cierto. La palabra quiere decir absolutamente, absolutamente. Te digo, el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. Ahora, eso está inspirado, la propia palabra de Dios. Luego miren, ¿qué hizo Él? ¿Cómo se declaró Él mismo ahora a la nación? ¿Cuál fue la primera cosa que Él hizo a manera de milagro, según entendemos nosotros, para que la gente pudiera ver? Él oraba por los enfermos, ponía sus manos sobre ellos, pero un milagro. Párrafo 79, por último. Hubo un hombre llamado Pedro. Él lo llamó Pedro, pero antes su nombre era Simón. Y él era un pescador, y su hermano Andrés lo trajo a él, a Jesús. Ahora, escuchen atentamente, solo por un momento. Ustedes perderán el punto clave, y él lo trajo a él, a Jesús. Y cuando él llegó ante la presencia de Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón, pero te llamarás Cefas. Y dijo, tú eres el hijo de Jonás. ¿Cuántos saben eso? Ese fue un judío sobre el cual fue obrado el milagro. Él finalmente terminó teniendo las llaves del reino en su mano, un hombre que ni siquiera podía leer su propio nombre. La Biblia dice que Pedro era ignorante y sin letras. Eso es correcto. No un estudiante, un pescador ignorante y sin letras. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La Puerta al Corazón, mensaje predicado el día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 80 al 86. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Puerta al Corazón, predicado el 16 de marzo del año 1958, párrafo 80. Ahora, entonces, ¿qué sucedió? Había un individuo de su misma ciudad llamado Felipe.
Él también fue salvo y estaba tan entusiasmado que rodeó la montaña como 30 millas y encontró a su amigo llamado Natanael. Esa es una buena señal que él fue salvado. Él quería decirle a alguien al respecto y él encontró a Natanael. Y Natanael estaba debajo de un árbol orando. Y él dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, este hebreo leal, sacudiéndose la ropa, él dijo, mira, espera un momento, Felipe. ¿Pudiera algo de bueno salir de esa ciudad o de ese grupo, de esos aleluyas o como sea que quieran llamarlos? ¿Pudiera salir algo bueno de allí? Y él le dijo la mejor respuesta que cualquier hombre pudiera dar. Él dijo, ven y ve, sé tú el juez. 81. Cuando venían por el camino, él le dijo lo que él le había hecho a Pedro y así sucesivamente. Eran 30 millas, así que ellos tuvieron bastante tiempo para conversar. La jornada de un día entero. Y cuando ellos llegaron a la línea de oración donde estaba Jesús, ahora miren lo que hizo Jesús. Allí viene un hebreo verdaderamente fiel. No lo pasen por alto ahora. Cuando él llegó ante la presencia del Hijo de Dios, Jesús lo miró y dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Eso es San Juan 1. ¿Cuántos saben eso? ¿Ustedes los nuevos? Y él lo miró a él, dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? En otras palabras, tú no me viste a mí por mi manera de vestir, tú no lo sabrías. Yo podría haber sido un griego, yo podría haber sido un árabe y yo podía haber sido un hombre deshonesto. Pero tú me dices que yo soy un ortodoxo, un israelita genuino, y yo soy honesto y honrado. ¿Cómo me conociste? Tú nunca me hubieras visto. Jesús dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, te vi. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben eso? Ahora, observen la actitud de este judío. Me refiero a un judío verdaderamente elegido. 82. Quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Cuántos creen en elección? ¿Me quieren decir que ustedes no creen en la elección? Sé que tengo que venir para enseñar un poquito. Elección. Nadie puede venir a mí a menos que mi padre lo traiga. En el libro de Efesios, el capítulo 1, la Biblia dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios a través de Jesucristo, predestinados por previo conocimiento. Dios conocía a todos los que serían salvos antes que aún el mundo fuera creado. Voy a repetir. Dios conocía a todos los que serían salvos antes que aún el mundo fuera creado. Amén. Jesús nunca vino a la tierra para morir y mostrar lágrimas y decir, alguien tendrá misericordia y dirá, bueno, él murió, creo que vendré. Yo no dirigiría mis negocios de esa manera, y ustedes tampoco. ¿Qué tal Dios? 83. Dios envió a Jesús aquí para llamar a aquellos que por previo conocimiento él sabía que vendrían. Ciertamente que sí. Sí. Si él no era infinito, él no sabía. Pero si él fue infinito, él conoció cada mosca, cada pulga y todo lo demás que alguna vez estaría sobre la tierra. Si él es el Dios infinito. ¿Cuántos creen que él es infinito? Dígame, ¿qué significa infinito? No existe una sola cosa que alguna vez estuvo sobre la tierra, que él no lo supiera antes que el mundo fuese creado. Él así lo dijo. Entonces, él sabe. Él no quiere que ninguno perezca.
pero su previo conocimiento le permite a él saber quién perecería y quién no. 84. Esa es la razón que cuando Pablo habló de ello allí en Corintios o Romanos, él dijo, antes que cualesquiera que los dos niños nacieran, Esaú y Jacob, ambos con padres buenos y santos, Dios dijo, yo aborrezco a Esaú y amo a Jacob, para que su elección pudiera permanecer fiel. ¿Cuántos han leído eso alguna vez? ¿Y ustedes no pueden creer en elección? Él sabía exactamente lo que sucedería, ¿cierto? Él no quiere, pero su previo conocimiento le permite a él saber. Él no simplemente dice, yo voy a salvar a este y perder a aquel. Él quiere que todos ustedes sean salvos, pero su previo conocimiento sabe quién lo sería. Así que, por lo tanto, él podía predestinar de acuerdo al previo conocimiento. Y eso es elección. Jesús vino, y cuando los últimos para ser salvos sean salvos. Y eso es elección. Jesús vino, y cuando los últimos para ser salvos sean salvos, la iglesia se irá a casa. 85. Ahora, cuando Felipe fue y buscó a Natanael y Natanael fue y vio a Jesús y Jesús le dijo en dónde estaba antes que él viniera. Observen lo que dijo ese judío. Ahora, ese es un verdadero judío que ha sido elegido a vida eterna. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero ahora, ahí estaban muchos eruditos parados alrededor. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, él es Belcebú, él es un adivino. ¿Cuántos saben que él era un Belcebú? Vean, ellos sabían. Él pensó que le estaba leyendo la mente a ese hombre. Él es Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús dijo, yo les perdonaré por eso. Pero cuando el Espíritu Santo venga y lo haga, una sola palabra contra ellos jamás será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué estaba él haciendo? De esa manera fue como él se dio a conocer a los judíos, haciendo eso. Párrafo 86. ¿Cómo se dio él a conocer a los samaritanos? Ahora, hay solamente tres nacionalidades de gente. Eso es judío, gentil y samaritano. El pueblo de Can, Ten y Jafet. Y sabemos eso. Nosotros venimos de los hijos de Noé. Ahora, noten. Entonces, cuando él se dio a conocer a los samaritanos, él despidió a los discípulos. Y él estaba sentado sobre esta piedra, porque el Padre le había dicho que fuera allá. Él tuvo necesidad de pasar por Samaria en lugar de ir directo a Jericó. Él rodeó la montaña hacia Samaria y él se sentó allí y una mujer salió. Creemos que ella era una prostituta. Ella tenía 6 maridos y cuando ella salió, ella fue a bajar la olla para sacar el agua. Y cuando lo hizo, Jesús dijo, mujer, tráeme de beber. Y ella dijo, nosotros tenemos segregación. No es costumbre que los judíos tengan trato con los samaritanos. Nosotros tenemos una ley de segregación aquí. Y él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Puerta al corazón, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Janet, en los párrafos 87 al 93. Dios le bendiga, mis estimados hermanos. Seguimos con el mensaje Puerta al corazón, párrafo 87. ¿Qué hizo él? Él comenzó a hablar con ella acerca de la adoración en el monte de Jerusalén.
Él entabló una conversación con la mujer hasta que captó su espíritu. Él dijo, ve, busca a tu marido y ven acá. Ella dijo, yo no tengo marido. Observen, no un judío, un samaritano. Y ella dijo, yo no tengo marido. Él dijo, tú has dicho bien, tú has tenido 5 y con el que estás viviendo ahora no es tuyo. Ahora miren lo que ella dijo. Dijo ella, él es un adivino. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta y nosotros sabemos que los samaritanos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me dijo las cosas que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Ahora vigilen. Él prohibió. Él nunca hizo ese milagro ni una sola vez a un gentil. Y él les dijo a sus discípulos que no fueran por camino de los gentiles. ¿Cuántos saben eso? Y eso nunca ha sido hecho desde aquel día hasta este. Pero este es el fin de los gentiles. 88. Y la manera en que Dios actúa la primera ocasión, si las circunstancias se presentan y esa misma cosa surge otra vez, él tiene que actuar de la misma manera cuando él es llamado a la escena. O él obró mal cuando él sanó a aquel hombre. Él estaría haciendo acepción de personas, si esa es la manera como él se manifestó al judío. El judío verdadero lo creyó y el otro no lo creyó. Y esa es la manera en que él se manifestó a los samaritanos. Él tiene que hacer la misma cosa al gentil. Si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, él ha prometido que él lo haría. Párrafo 89. Allá, vayan atrás a través de los eruditos, reciben su historia y vean si eso alguna vez ha sido hecho desde aquel día hasta este. Este es el día, este es el último viaje para América. Una vez que la misericordia ha sido despreciada, lo que queda es juicio. Ahora, amigos, recuerden esto. No lo olviden, lean su escritura. Una mujer tocó su manto, pues ella dijo en su corazón, si yo solo puedo tocar a él, seré sanada. Jesús iba pasando y todos los abrazaban o le daban un apretón de mano o lo que fuera. Y esa mujer tocó su manto. Ella no sintió nada físicamente, porque el manto palestino es holgado. Y ella simplemente tocó el borde de su manto y fue atrás y se sentó o se quedó de pie o como haya sido, ella se apartó de él. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y la mujer dijo, yo no. Todos ellos dijeron, yo no. Pero Jesús dijo, yo me debilité. Virtud salió de mí. Pedro dijo, bueno, el grupo entero te está tocando. Dijo, pero yo estoy débil. Luego él miró alrededor hasta que encontró a la mujer. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 90. Ahora, eso era Jesús ayer. Y la Biblia dice que él es un sumo sacerdote ahora mismo, el cual puede ser tocado por el sentir de nuestra enfermedad. Es correcto eso. Dijo él esto antes de que él se fuera. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Dijo él eso. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Párrafo 91. ¿Cuántos saben que él dijo un poquito y el mundo, esas palabras griegas, cosmos, que quiere decir el orden mundial? El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, pues yo estaré con vosotros al fin del mundo. ¿Cuántos saben eso? Jesucristo es el mismo ayer,
Si Él es el mismo, Él tiene que manifestarse igual. Miren lo que Él dijo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, la vid no lleva fruto, el pámpano lleva fruto. Y la clase de fruto que produce es la clase de fruto, la vida que está saliendo de la vid. Si es una calabaza, ¿cómo dije? ¿Producirá calabaza? Párrafo 93. 92, perdón. Si es una vid pecaminosa a la cual usted está conectado, producirá pecado. Si es la vid de una iglesia, producirá religiosidad. Si es Cristo, producirá las obras de Cristo. Tiene que hacerlo. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Y ahora, Él solamente tiene manos, las mías y las suyas, ojos los míos y los suyos. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y permítame decir esto, siendo que me estoy yendo esta noche. Esta es la hora de América y ella lo ha menospreciado. Yo dije hace 2 años que América nunca tendría un avivamiento. Escríbanlo en su libro y vean si eso es correcto o no. Ella está acabada. Si Dios deja pasar a América con este grupo de hipócritas, pecaminosos, incrédulos, Él tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellos por haberlos hundido. Eso es correcto. Para ser justo, eso es correcto. Aunque ángeles los hirieron con ceguera, ellos andaban a tientas y tinieblas, un espíritu pervertido. Y esta noche América se encuentra en la misma condición. No queda nada sino fuego. Párrafo 93. Quiero que note cuál fue el mensaje de ese ángel que fue a intentar sacarlos a ellos de allí. Quiero darles solo un poquito ahora, solo por un momento. Cuando el ángel vino a Abraham, Sara estaba atrás en la tienda. ¿Cuántos saben eso? Y el ángel tenía su espalda hacia la tienda. ¿Cuántos saben eso? La Biblia sí lo dice. Y el ángel que era Cristo, sabemos que ese era Cristo. Él fue llamado Elohim, el cual es el Dios todopoderoso en la forma de un hombre. Él estaba parado allí. Y cuando él estuvo, él estaba mirando a Abraham. Él dijo, según el tiempo de la vida, te voy a visitar. Y Sara atrás en la tienda hizo... Se rió atrás a su espalda. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Puerta al Corazón, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos. Hermana Narcisa, en los párrafos 94 al 100. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Puerta al Corazón, predicado el 16 de marzo de 1958. Párrafo 94. ¿Qué fue? Era el mensaje del ángel a Sodoma antes que fueras quemada. Y nosotros vamos a recibir el fuego. Y antes que caiga el fuego, ese mismo ángel, con las mismas señales y maravillas, toquen su manto y desen cuenta. ¿Pueden ver que es un ángel la última advertencia a la iglesia? ¿Cuántos entienden ahora para hacerlo claro a ustedes? ¿Ven? El mismo ángel que tiene que hacer la misma cosa. Y América simplemente se queda tranquila como si nada. Seguro, no puede ser otra cosa. Tiene que ser así. Pero hay alguna águila. Pero hay algunas águilas. Abran sus ojos ahora. Dios unja sus ojos. Y si Cristo hace la misma cosa desde esta plataforma esta noche que Él hizo cuando anduvo por Galilea, me pregunto si ustedes volverían a casa como Cleofas y aquellos diciendo, no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino. ¿Creerían ustedes eso? Dios les bendiga. Oremos. 95. Ahora, Señor,
Yo he hecho todo lo que sé hacer, encomiendo el resto del servicio a ti. Ahora, unge a tu pueblo aquí, Señor. Este es un grupo de gente encantador. Y, Señor, la razón por la que he estado de ser tan severo con ellos no es porque yo pensé que ellos merecerían que fuera severo. Pero yo solo estoy advirtiendo, Señor, solo advirtiendo. Yo te ruego que tú le permitas entender eso, que yo solamente estoy colocando una advertencia allí y haciéndole saber que esta es la hora de América, su última hora. Date prisa, Lot, dijo Lot, o el ángel le dijo a Lot, sal, ven rápidamente. Yo no puedo hacer nada hasta que tú salgas primero. Y esa es la advertencia del ángel hoy, el mismo ángel haciendo las mismas obras, probando que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Señor. Toca en sus corazones, abre sus ojos y que ellos te puedan ver a ti en esta noche. Pues lo pido en el nombre de Cristo. Amén. 96. Tengo estos pañuelos aquí. Ahora, en la Biblia dice que muchos de ustedes dicen que unjan mis pañuelos. Eso está bien. Todo lo que Dios bendiga, yo estoy a favor de ello. Pero si ustedes me son testigos en Hechos 19, ellos no ungieron pañuelos. Ellos tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos. Ustedes saben, yo pienso que Pablo era muy fundamental. ¿No creen ustedes? ¿Saben ustedes de dónde pienso yo que él sacó eso? Cuando la mujer sunamita, cuando él le dio su bordón a Giesi y le dijo, toma ese bordón y colócalo sobre el niño. Giesi sabía que él tocaba, era bendecido, si la mujer creyera lo mismo. Y la gente le creía a Pablo. Ellos vinieron al Señor obrando con él y ellos creyeron. Así que ellos tomaban pañuelos y delantales de su cuerpo e iban a los enfermos y afligidos y ellos eran sanados. 97. Ahora, si usted no tiene uno aquí y desea uno, solo escriba a mi oficina en Jeffersonville. Será enviado a usted completamente gratis y franco de porte. Nosotros enviamos miles de ellos al mes alrededor del mundo. Oh, testimonios tremendos. Ahora oremos por estos pañuelos antes de irnos. Señor Dios, en la Biblia está escrito que cuando Israel estaba acorralado tratando de seguir tus instrucciones y ellos estaban frente al Mar Rojo y las montañas desiertas estaban a cada lado y el ejército de Faraón los acorraló. Ahí venían ellos para una muerte repentina. Y un escritor ahí ha dicho que los ojos del Señor miraron hacia abajo a través de la columna de fuego y el Mar Rojo se asustó y se amuralló e Israel cruzó en tierra seca hacia la tierra prometida. Ahora, Señor Dios, mientras envío estos pañuelos como señales de la fe de la gente, que los ojos de Dios miren a través de la sangre de Jesús, tu Hijo, y que cuando ellos vean estas pequeñas prendas puestas sobre el enfermo y afligido, que el diablo, la enfermedad se aparte y que este paciente cruce hacia esa tierra prometida de buena salud. Señor, concédelo, Señor. Los envío en el nombre de Jesús para este propósito. Amén. 98. Muy bien. Tarjeta de oración. Elle 1 al 100. Bueno, ya hemos terminado con todas ellas. Así que empecemos desde el número 1. No podemos alinear solo, sino solo a unos pocos a la vez. Así que tendré que llamarlos de uno en uno hasta que tengan lo suficiente para llamar este pequeño pasillo aquí arriba. Y luego comenzaremos. Muy bien. Quiero que cada persona se mantenga en su asiento y sean lo más reverente posible, lo más reverente que puedan. Quédense quietos ahora. Solo tenemos 18 minutos. Y número uno, ¿quiere levantar su mano? 99. Es una tarjetita como de este tamaño. Muchachos vienen y la mezclan todas y le dan una tarjeta a todos los que deseen. Una así. Entonces esa noche llamamos de algún lado. Traemos.
Eso es solamente para atraer la gente aquí arriba. Luego ustedes empiezan a creer. ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Entre paréntesis, veamos sus manos. ¿Y ustedes quieren que Dios los sane? Yo reto la fe de ustedes a mirar hacia aquel que es el sumo sacerdote y digan, Señor Dios, si ese hombre me ha dicho la verdad, yo no tengo tarjeta de oración, pero permite que él se dé la vuelta y me diga, a mí lo mismo, así como tú lo hiciste ya en el pasado. Yo nunca más lo dudaré. Hagan eso y vean qué sucede. Párrafo 5. Anoche tuvimos la línea de oración y tomábamos a nadie que tenía tarjeta de oración. ¿Cuántos de los que estuvieron aquí anoche saben que simplemente tomamos a aquellos sin tarjeta de oración? Es igual, lo único para mantener, solo para permitir que alguien suba aquí para, no importa quién venga, eso es solo para mantener el orden. Así no sucede como en un estadio, donde se amontonan unos sobre otros. Hemos visto gente entrar en peleas respecto a quién llegará allí primero. Así tuvimos que darles tarjeta para mantenerlos alineados. Y número uno, levante su mano, por favor, quien la tenga, tarjeta de oración X. ¿Es correcto eso? ¿O dijiste B? ¿B? Tal vez es B, número uno. Entonces, ¿quién tiene la B, número uno? ¿Tiene alguien la tarjeta de oración B como en Victoria? Levante su mano. Oh, sí, aquí está. Muy bien, es B. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Puerta al Corazón, mensaje predicado en Harrison Burbe, a Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 101 al 107. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Puerta al Corazón, párrafo 101. Comencemos entonces desde la B número 1. ¿Quién la tiene? B número 1, muy bien, justo aquí. Muy bien, Señor. B número 2, levantaría su mano. ¿Quién la tiene? Por favor, alguien allá atrás. ¿Es esa la señora allí mismo, hermana B número 2? Muy bien, venga aquí. ¿Quiere? Y B número 3, ellos están por todo el edificio ahora. Ellos la reparten a donde quieren el edificio. B número 3, levante su mano, muévala así para que podamos allá atrás. Gracias, hermana. Venga aquí, solo un momento. Quiero que se alinee aquí mismo ahora. B número 4, ¿quién tiene la número 4? Muy bien, señora, venga acá. Número 5, miren la tarjeta de su vecino, pudiera ser sordo. Puede ser que no pueda levantarse. Número 5, B número 6, ¿quiere levantar su mano, por favor? Aquí mismo, muy bien. Número 8, ¿quiere levantar su mano? B número 8. Número 8, ¿quiere levantar su mano, por favor? B número 8, allá atrás. Gracias, muy bien. Párrafo 102. Número 9. B número 9, ¿quiere levantar su mano? Muy bien. Número 10, qué bueno. Pase adelante ahora. Número 10, ¿quiere levantar su mano rápidamente? 10, 11, muy bien. 12. 12 la vi, usted perderá su turno. 12, muy bien. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora, no me importa si alguien más, si ellos desean ponerse de pie, yo simplemente sigo llamando. ¿Quieren que llame unos cuantos más? Solo díganlo, no importa, simplemente no quiero que estén de pie demasiado tiempo. 20, 21, 2, 3. Blanco. Nosotros probablemente nacimos con millas de diferencia, con años de diferencia, y esta es la primera vez que nos hemos encontrado en la vida. Ahora, si Dios le revela a Jesucristo a este hombre, así como él lo hizo cuando Felipe fue y buscó a Natanael y lo trajo, 103, ¿qué dijo Jesús? He aquí un israelita en el cual no hay engaño. Un creyente cristiano honesto, justo, en otras palabras, dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol te vi. Rápidamente él dijo, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Pero los fariseos dijeron, él es un demonio. Ahora, si es hecho, tendrá que venir mediante alguna especie de poder sobrenatural.
tenemos dos Biblias aquí delante de nosotros y ambos tenemos nuestras manos levantadas indicando que esta es la primera vez que nos hemos encontrado. Ahora depende de lo que ustedes piensan que es. Si ustedes piensan como los fariseos, ustedes obtienen su recompensa. Ustedes obtienen la recompensa de Dios si piensan que es Dios. Esto debería concluirlo para siempre. 104. Ahora, yo no digo que Él lo hará. Creo que sí. Yo estoy confiando. Él nunca me ha fallado todavía. Y con esto son como 12 años. Yo he visto visiones desde que era como de 18 meses de nacido. La primera visión que vi, yo le dije a mi madre dónde viviríamos y que sería cerca de New Albany, Indiana. Nosotros estábamos a cientos de millas de distancia. Hemos vivido allí toda la vida. Todos ustedes solo ven lo que sucede aquí mismo en la plataforma. Esto es todo lo que ustedes saben. Pregúntenles a mis asociados, el doctor Baile, y a estos que van junto con nosotros y observan las grandes visiones. Esto es lo que ustedes están haciendo. Esto es la propia fe de ustedes, jalando hacia el don de Dios. Eso es lo que hizo aquella mujer. Jesús no sabía nada al respecto, pero ella jaló el poder de Dios de él por medio de su fe. Y esa es la única cosa que ha ocurrido aquí. Párrafo 105. Pero cuando Dios le dijo a Jesús que fuera y esperara hasta que Lázaro hubiera muerto y regresara, él resucitó al muerto. Él nunca dijo que se debilitó. Dios simplemente lo levantó a él y dijo, esta es la manera en que va a ser y esto es lo que sucede. Y él no se debilitó debido a eso. Pero cuando una mujer tocó su manto, ella estaba usando el don de Dios. Ahora sean muy reverentes, oremos y vigilen ahora. Ahora, Señor, esta pudiera ser la última vez que nos encontremos aquí en la tierra. Y aquí estamos por vez primera sobre la tierra. Yo confío que nos encontremos muchas veces. Pero si el Señor viene ahora, y recuerden, yo les estoy diciendo a ustedes, y ustedes saben que es la verdad. Yo no sé nada acerca de ustedes, pero si el Señor Dios me revela algo que usted sabe, si es verdad o no, párrafo 106. Si yo dijera, Señor, usted está enfermo, usted pudiera no estarlo, yo no sé. Eso quizás sería una adivinación. Ahora, así pudiera ser verdad. Ahora, si yo dijera, usted va a sanar, usted todavía tendría que tomar la palabra al respecto. Pero si Dios me dice algo que usted sabe si es la verdad o no, entonces usted sabría si eso era de Dios o no. ¿No es así? Eso sería Dios. Es la única manera en que pudiera ser. Ahora crea. Ahora, si la audiencia puede oír mi voz, y ustedes que han visto la fotografía del ángel del Señor, su presencia está aquí. Y en el nombre de Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para la gloria de Dios y para la manifestación de su Hijo, quien ahora está presente. El hombre está sufriendo de una condición nerviosa por la cual él quiere que yo ore. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. ¿No es así, Señor? Levante su mano y si eso es correcto, eso no fue una adivinación. Eso no fue mi voz, fue algo más. ¿Cree usted que fue la de él? Párrafo 107. Ahora miren, entre más hablara con el hombre, más sería dicho. ¿Les gustaría? ¿Les confirmaría eso algo a ustedes si le hablara un poco más a él? Yo no les puedo decir lo que dije. La única manera, no sé, es por medio de estas cintas. ¿Sí? Es una visión. Yo veo al hombre haciendo algo. No les puedo decir lo que es. Hablemos con él solo un poco. Él parece ser un hombre que cree. Ahora hablemos con él y que él sea el juez. Ahora, el hombre está parado con sus ojos cerrados. Y todos ustedes ven que él nunca ha abierto sus ojos para mirar hacia mí. Sí, yo veo al hombre. Él está un poco preocupado por algo. Él está sufriendo de una condición nerviosa. Ese es su problema. Y además de eso, lo que lo hace estar preocupado es que él tiene uno de sus seres queridos que está al borde de la muerte, va a morir. Y ese es un hombre más joven, es su hijo. Y ese muchacho está en una condición terrible. Él tiene algo mal con sus pulmones, es cáncer en sus pulmones. Eso es correcto. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, Puerta al Corazón, un mensaje predicado el día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 108 al 114.
Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje Puerta al Corazón, párrafo 108. Y este hombre delante de mí es un predicador y él no viene de esta ciudad. Él es de otro lugar alrededor, viniendo a través de las montañas o algo así para venir. Él es de un lugar llamado Charlottetown, West Virginia. Él ha venido aquí para que se ore por él. Ser querido moribundo, eso es, así dice el Espíritu. ¿Cree usted que recibe lo que ha pedido, Señor? Vaya casi encuéntrelo de esa manera, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen? Ahora, ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjeta de oración, ustedes que no van a estar en esta línea, comiencen a mirar hacia acá y diciendo, Señor, yo también creo en todos lados, en todas partes del edificio. 109. Supongo que somos desconocidos uno al otro, señora. No somos. Hasta donde sé, es la primera vez que nos vemos. Pero el Señor Dios, quien hizo los cielos y la tierra, está presente aquí para ser nuestro testigo. Si Él me revelara a mí, ahora aquí está un cuadro como el de la mujer junto al pozo. La mujer samaritana, vean, es un hombre y una mujer encontrándose por primera vez. Si Jesús es el mismo ayer, hoy por los siglos, entonces si Él me revela a mí algo, lo cual usted sabe es verdad o no, ¿creerá usted que es Él hablando a través de su hermano? Sí. Usted es una creyente cristiana porque su espíritu es bienvenido. Yo sé que usted es un cristiano. La mujer está sufriendo con un nerviosismo tremendo y una debilidad. Esta debilidad fue causada por una operación y esa operación fue en la glándula femenina. Y ella todavía tiene un agotamiento debido a esa operación. Eso es cierto. Levante su mano a eso. Bueno, eso terminó, hermana. Usted va a estar bien, pues su fe la ha sanado. Así que puede irse a casa ahora y estar bien. Y glorifique a Dios. Amén. Párrafo 110. ¿Quiere usted venir? Sean reverentes ahora. Simplemente estén en oración. Supongo que somos desconocidos al uno al otro. ¿Esta es la primera vez que nos encontramos? Usted ha estado aquí en la reunión, al final de esta reunión, pero yo no la conozco a usted. No, muy bien. Entonces, si el Señor nuestro Dios habla y revela el secreto de su corazón o algo que usted sabe si es la verdad o no, usted sabrá si es correcto. Predicador, usted tiene un problema de la vejiga y un problema de la glándula y usted estaba sentado allí orando. Todo ha concluido ahora. Usted puede irse a casa. Usted que está sentado allí con la camisa de color rojo y la corbata con rayas. Todo ha terminado. Su fe la ha sanado. ¿Quién tocó él? ¿Qué tocó él? Yo no conozco al hombre. Nunca lo había visto. ¿Somos desconocidos uno al otro, Señor? ¿Está Dios ungiendo sus ojos con colirio? ¿Se están abriendo? ¿Pueden ustedes darse en cuenta que su hermano aquí no tiene nada que ver con eso? Es un don a través del cual uno se rinde al Espíritu Santo. Párrafo 111. Dios sabe esta dama parada aquí y su problema está en la espalda. Él dijo que eso era cálculos renales. El doctor es correcto. ¿Usted cree que se pondrá bien? No solo eso, pero usted acaba de tener una caída y se rompió una costilla. Mire, usted no pudiera ocultar su vida. Sanarla a usted, yo no puedo. Usted no es de esta ciudad. Usted vive cerca de una ciudad llamada Elkton. Grace, puede regresar e irse a casa. Estar bien. Dios le sane. Si puedes creer. Damita, ¿usted cree? Yo soy un desconocido para usted, pero Dios la conoce. ¿Usted cree que está en su presencia? Su hermano no la haría sentirse de esa manera. Ahora, si la gente pudiera observar y observará a los verdaderos creyentes cuando ellos vienen a la plataforma, observará la expresión en su rostro. Vean, para mí yo veo esa luz que ustedes ven en la fotografía. Está justo alrededor de la mujer. Quiero preguntarle algo, jovencita. Usted sabe que la presencia de su hermano no lo haría usted sentirse así, ¿verdad? ¿No hay un sentir verdaderamente dulce, humilde y manso alrededor de usted ahora? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ve? Yo estoy mirando directo esa luz, moviéndose alrededor de la dama. La dama está parada aquí por alguien más. Eso es correcto, es por su hija. Si Dios me dice lo que está mal con su hija,
¿Creerá usted? Es una enfermedad de la piel. Ahora vaya acá y ponga esas manos que usted tiene levantadas, póngalas sobre ella, ella sanará. Ella va a salir de ello. No se preocupe, Dios la bendiga. Vaya creyendo, si puedes creer. Párrafo 112. Somos extraños el uno al otro, supongo, pero el Señor Dios nos conoce a los dos. ¿Usted cree que Él es capaz de hacer esto? Usted ha venido de fuera de la ciudad también, de más o menos 50 millas de distancia, algo así. Usted tiene hemorroides, usted tiene una hernia y usted tiene una vejiga caída que usted quiere que Dios sane. ¿Usted cree que es Él que le está hablando? Muy bien, solo crea, vaya y sea sanado en el nombre de Cristo. Si puedes creer. Párrafo 113. ¿Somos desconocidos el uno al otro? Me supongo. ¿Lo somos? Usted me vio una vez antes de esta, pero usted sabe que yo no la conozco a usted. ¿Quién es usted? Yo no sé quién es usted, ciertamente que no, pero Dios sí. Si Él me dice quién es usted, entonces usted me creerá. ¿Usted cree que su artritis estará bien si Él obra? Muy bien, que Dios le conceda, es mi oración. Su apellido es Walton y su primer nombre es Lily. Ahora dé la vuelta y váyase a casa y regrese a Richmond, Virginia. Dígale a la gente cuán bueno ha sido Dios con usted. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Están creyendo? Párrafo 114. Algo tocó a esa mujer justo allá atrás en ese momento, porque esa luz pasó de la mujer a aquella mujer. Yo veo la misma ciudad apareciendo. Ella es de Richmond, Virginia, sentada ya bien allá atrás. Y usted está orando por su hijo. Y ese hijo está en un motel. Y ese hijo tiene problemas del corazón. Llévelo de regreso a Richmond. Él estará bien y usted lo cree con todo su corazón. ¿A quién tocó ella? ¿Qué le sucedió a ella? Ella tocó al sumo sacerdote, cierto. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje, Puerta al Corazón. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1957. Continuamos. Voy a leer en los párrafos 115 al 121. Veo una mujer que está enjugándose los ojos. Ella está orando en alguna parte. Confío que ella esté aquí. Ella no es de esta ciudad. Ella es de una ciudad llamada Chester. Ella tiene problema en los ojos. Su nombre es Lillian Butch. Váyase a casa y sea sana. Jesucristo la sanó. ¿Ustedes creen? Tengan fe en Dios. ¡Oh, qué glorioso! ¿Usted cree, señora? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce a usted. Usted no está aquí por usted misma. Usted está aquí por alguien más. Y esas son dos personas. Y ellos viven cerca de algún lado donde hay un océano. O un gran calle, si es el océano Atlántico. Ellos están en una ciudad llamada Norfolk, Virginia. Párrafo 116. Si Dios me revela lo que está mal en esas personas, ¿creerá usted que yo soy su siervo y creerá que Él le concederá a usted la petición? Una de ellas tiene un tumor en el pulmón, la otra tiene cáncer en el cerebro, y la que tiene cáncer en el cerebro ha sido operada. Eso es así, dice el Señor. ¿Usted cree? Será así como usted ha creído. Vaya y Dios sea con usted. ¿Están ustedes creyendo? Ahora, traigan a la persona que sigue. ¿Cuántos creen ahora con todo su corazón? Miren, de vez en cuando percibo un pequeño jalón de alguna parte aquí que no crean que pueden esconder su vida ahora. Ustedes no pueden hacerlo, no pudieran hacerlo. Ustedes piensan que es telepatía. No es telepatía, amigos, no. Cualquiera que tenga su mente cabal, que sepa una onza de telepatía, sabe que no es así. Párrafo 117. Aquí está, dama, yo no la conozco a ella. Toque mi mano, señora. Si Dios revela de esta manera cuál es su problema, ¿le creerá usted a él? Sea usted el juez. Yo miraré hacia acá, no miraré hacia ella. La dama está sufriendo de un problema femenino. Eso es correcto. Quite su mano de la mía, levántela. Eso está bien. Ahora regrese. Usted está sana. Ahora, telepatía no hace eso, amigo. Deténgase y no crea eso. Solo tenga fe. Usted dice, eso fue una adivinación. No, no lo es.
Venga acá, señora, toque mi mano. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que yo soy su siervo? La dama responde sí, entre corchetes. Entonces vaya y coma su cena. Su problema del estómago le ha dejado. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. ¿Qué si yo no le dijera nada a usted, solo pusiera mi mano sobre usted? ¿Creería usted que sanaría? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, Dios, concédelo. Amén. Tenga fe. Párrafo 118. Muy bien. Venga, Señor. ¿Qué si yo le dijera que regresara y comiera su cena también, que esa úlcera péptica causada por ese nerviosismo que usted ha estado teniendo ha desaparecido? ¿Me creería usted? Vaya pues, dé la vuelta y crea. ¿Creería usted que su diabetes le va a dejar porque esté bien? Vaya y dé la vuelta, sí, y sea sanado. Párrafo 119. ¿Cree usted que esa artritis le va a dejar y que usted va a estar bien? Si es así y quiere creerlo con todo su corazón, baje por ese escalón y alabe a Dios mientras se va. Eso le dejará y usted estará bien. Digamos, gracias al Señor. Usted tiene una palpitación en su corazón, pero realmente no es problema del corazón, es problema estomacal que lo hace hacer eso. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? Puede irse a casa, diga, gracias, Señor Jesús. ¿Cree usted que Dios le va a sanar de ese problema de la espalda? Baje de la plataforma y diga, gracias, Dios querido. ¿O ustedes creen al grupo completo de ustedes? Párrafo 120. ¿Usted cree que Jesucristo le sana? Baje de la plataforma diciendo, gracias, Dios querido. Déjela que se quede allí por un momento. Condúzcala. Ella tiene artritis. Dé la vuelta por allá alabando a Dios, señora, y diga, gracias al Señor, eso es correcto, sane y vuelva a casa. Diga, alabado sea el Señor. Ahora vaya, usted estará bien. Usted tenía la misma cosa, Señor. Así que baje junto con ella de esa manera, alabando a Dios y diciendo, la artritis ha desaparecido. Problema del corazón, usted es demasiado joven para tener eso. Baje de la plataforma, le ha dejado ahora. Párrafo 121, por último. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Ustedes creen? Un momento. La dama sentada aquí mismo, al final, en ese problema de la vejiga, con ese problema de vejiga, ¿usted cree que Dios la sana? Justo aquí abajo, ¿usted cree que Dios le sanó? Si lo cree, váyase a casa. Usted tiene su pañuelo en la boca. Está bien. ¡Aleluya! Por acá, al final de la fila, veo que usted tiene problemas de nervios y problemas de sinusitis. ¿Usted cree que Dios le sana? La tercera persona allá atrás, crea con todo su corazón, sentada allá atrás, al final de este asiento. Si usted cree, puede ser sanada e irse a casa. Dios le bendiga. ¿Ustedes creen que Jesucristo vive? ¿Creen que yo les digo la verdad? Entonces, si yo soy su siervo y he hallado gracia delante de ustedes, Jesucristo ha sanado a cada uno de ustedes. Él lo hizo hace 1900 años. Lo único que usted tiene que hacer es levantarse y recibirlo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje titulado Puerta al Corazón. Mensaje predicado el día 16 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 122 al 127. Amén. Para culminar el mensaje Puerta al Corazón. Párrafo 122. ¿Ustedes lo creen? Ahora, si ustedes creen, yo oraré por cada uno de ustedes. Y si creen, serán sanos. ¿Lo creen? Muy bien. Inclinen su rostro por un momento. Quiero que digan estas palabras que yo digo desde su corazón. Dios Todopoderoso. La congregación repite tras el hermano Branham. Dios Todopoderoso. Creador del cielo y la tierra. Autor de la vida eterna. Dador de toda buena dádiva, yo, tu siervo, confieso mis pecados. Prometo ser tu siervo fiel y verdadero desde este día en adelante. Yo ahora creo que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que Jesucristo ha enviado sus ángeles a la tierra, así como Él lo ha hecho en cada empalme, como en los días de Noé, como en los días de la liberación de los hijos de Israel y del mismo Señor Jesús
y en los últimos días, 123, yo ahora confieso toda mi incredulidad. Creo que tú claramente pagaste mi deuda por mis pecados, por mi enfermedad. Yo te acepto como mi salvador y te acepto como mi sanador. Desde esta noche en adelante, con la ayuda de Dios, voy a testificar para la gloria de Dios de mi sanidad. Creo que el diablo ya no tiene poder sobre mí por causa de la gracia de Cristo que está aquí en esta noche. Yo ahora creo que soy sanado. Ahora permanezcan en silencio, mantengan sus rostros inclinados. Esa es su oración. Si ustedes lo dicen en serio, digan amén silenciosamente. Ahora imagínense al gran Espíritu Santo mientras miro posándose sobre ustedes. Es el mismo que está parado aquí. Si ustedes toman mi palabra, gente está siendo sanada en todos lados, por todo el edificio ahora. Yo no soy un hipócrita, no soy un engañador, soy un siervo de Cristo. Dios ha probado eso a ustedes. Ustedes están siendo sanados ahora mismo. Ahora yo voy a orar por ustedes para que no descreen más. ¿Qué dice la Biblia? Ve y no peques más. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Ve y no descreas más. Dios Todopoderoso, Creador de cielos y tierra, autor de la vida eterna y dador de toda buena dádiva, tú has oído la confesión de estas personas. Señor Dios, de lo profundo de mi pobre corazón, yo les he dicho la verdad. Yo les he dicho que tú los sanaste a ellos cuando tú moriste en el Calvario hace 1900 años. Tú me eres testigo de esta verdad, Señor, y tú cumples cada promesa. Todo lo que tú prometiste, tú lo cumples. Y si tú cumpliste tu promesa de aparecer en presencia nuestra, donde quiera que estuvieran dos o tres reunidos juntos, si tú cumpliste tu promesa como sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades, ¿cuánto más pudieras tú hacer? No queda nada. Es para la gente ahora. Yo verdaderamente creo, Señor, como su hermano, yo los he oído confesar con sus labios. Tú también, Señor, que ellos creen y te han aceptado como su sanador y salvador. 126. Y ahora, Señor, hay una sola cosa que les puede impedir de estar perfectamente sanos. Esa es la incredulidad. Eso es Satanás tratando de retenerlos, diciendo, yo no estuve en la línea. ¿Qué importa la línea? Tú estabas en la línea. Eso es lo único que marca la diferencia. Aquel que hizo la línea de sangre desde el pretorio de Pilatos hasta el Gólgota, esa es la línea en la que nos paramos, la línea de sangre del Señor Jesús. Y ahora, Dios, dame fe, dame poder y escucha mi oración, Señor, mientras oro. Y derrota al enemigo para esta gente. Satanás, tú no eres sino un engañador. Tú no tienes derechos legales de retener más a ningún cristiano. En su oración, ellos han confesado su pecado. Ellos ya no son tu propiedad, son propiedad de Dios Jehová. 127. Él envió su Hijo y Él murió, resucitó y está aquí ahora mismo para probar Él mismo a sus hijos, su herencia, que Él está vivo. Y tú no puedes retenerlos más. Yo lo conjuro, tú demonio de duda que estás reteniendo a esta gente, yo te ordeno en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que salgas de esta gente y suéltalos. Sal, Satanás, tú has perdido la batalla. Tú has sido desenmascarado noche tras noche aquí. Tú no eres sino un diablo mentiroso y engañador. Y te retamos en el nombre de Jesucristo a que salgas de esta gente para que ellos puedan ser sanos. Todos los que creen ahora que están sanos, pónganse de pie y suelten un grito y denle alabanzas a Dios. Dios les bendiga mientras se ponen de pie. Así se hace. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje titulado Puerta al Corazón. Servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 16 de marzo del año 1958. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Tenemos tiempito, vamos a continuar con el siguiente mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Servicio realizado en Mittetowen, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje en los párrafos 1 al 3. Hermana Janet, Dios le bendiga. Hermano, no puedo conseguir el mensaje. ¿Puedo avanzar para yo conseguirlo? Afirmativo, hermana. Afirmativo. Hermana Narcisa, confirma, ¿ya lo tiene? Sí, hermano, sí lo tengo. Entonces, continúe, hermana. Dios le bendiga. Párrafo 1 al 3. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el 23 de marzo de 1958. Párrafo 1. ¿Qué nos ha traído a ustedes a este lugar para tener compañerismo con nuestros distintos dones y singularidades a medida que adoramos a Cristo? Estoy confiando en Dios que esta será una gran poderosa reunión y yo creo que así será. Puede serlo. Dios está dispuesto a que sea así. Y nosotros estamos dispuestos a esforzarnos para que sea así. Debemos ponernos hombros a hombro. Debemos poner no solamente juntar nuestros hombros, sino juntar nuestros corazones. Y debemos adorar y orar y llamar a nuestros vecinos y traer para acá a los enfermos y afligidos y hablar entre ellos. Llevar a cabo cultos de oración alrededor del vecindario. Traer a todos los que podamos. No se desanimen. Estamos viviendo en un tiempo terrible para el incrédulo, pero un tiempo maravilloso para el creyente, porque estamos cerca del tiempo del fin, en el cual estamos esperando la venida de nuestro bendito Señor. Es por eso que estamos aquí, redimiendo el tiempo, porque sabemos que no nos queda mucho tiempo. Párrafo 2. Ahora esta noche, normalmente nosotros... Esta es una noche como para irnos familiarizando. Tenemos la oportunidad de conocernos unos a otros y de estrecharnos la mano unos a otros y demás. Y normalmente venimos y decimos, bueno, nosotros, yo nunca le he visto a usted y quizás usted nunca me ha visto a mí. Muchos de los que están aquí, esa es nuestra primera vez para irnos conociendo. Así que nosotros tenemos una pequeña rutina que normalmente llevamos a cabo en la primera noche, la manera de introducción, la reunión, lo que significa y la manera en que conducimos nuestras reuniones. Y de esa forma entonces ustedes estarán enterados, tendrán una idea de cuáles son nuestras peculiaridades. Párrafo 3. Ahora, en primer lugar, no estamos aquí para representar alguna cierta denominación. Estamos aquí para representar una causa, la causa de Cristo. Estamos aquí para su gloria. Nosotros no tenemos barreras denominacionales. No queremos ninguna de esas. Nosotros queremos representar cada iglesia que se para por el Señor Jesús. Les amamos a todos. Yo mismo pertenecía a la Iglesia Bautista Misionera. El doctor Baile, aquí presente, mi asociado. Él es el pastor en la primera Iglesia Bautista. Aquí en Ohio, en Spencerville. Pero ninguno de los dos somos bautistas. Somos bautistas pentecostales. Somos nazarenos, peregrinos de la santidad. Y lo demás que la iglesia de ustedes representen, todo lo que representen en Cristo, eso es lo que nosotros representamos para ustedes, hermanos. Y aquí está, y estamos aquí para darles, para ayudarles, para hacer que esto sea como el hermano Howard Cutler solía decir, una comunidad donde más
Es más fácil hacer lo correcto y es más difícil hacer lo incorrecto. Eso es por lo que estamos aquí. Ha sido dicho que la sanidad divina o sanador divino, yo no soy ningún sanador divino. Yo creo que existe tal cosa. Yo creo que el sanador divino es Dios. Yo creo que nosotros somos sus súbditos de su reino. Nuestra fe unida hace bajar sus bendiciones, aquellas por las que Jesucristo, su Hijo, murió para que pudiéramos tener. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. Continúe, amén. Hermana Janet. Por favor, en los párrafos 4 al 6. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, siguiendo con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 4. Yo no creo que exista un hombre en la tierra que tenga poder para sanar a alguien. No creo que haya medicina en la tierra que tenga poder de sanar a alguien. No creo que exista un doctor honesto que les pudiera decir alguna vez que su medicina lo sanará. Si lo hace, él ciertamente está errado. Solamente hay una sanidad, es Dios. Nuestro fundamento es la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios vivo y creemos que todo lo que se hace debe venir de la Biblia. Toda enseñanza debe estar basada en la Biblia. Ahora, en el Antiguo Testamento tenían una manera de saber si el profeta o soñador había dicho la verdad. Eso era que tenían el Urim y Tumim. Muchos de ustedes, ministros y maestro de la escuela dominical, saben eso. Cuando un soñador tenía un sueño o un profeta profetizaba, los llevaban al templo y allí estaba el pectoral que iba sobre el pecho de Aarón y sobre ella estaban las piedras de nacimiento de cada cabeza de la tribu, de las 12 tribus de Israel. Párrafo 5. Cuando este profeta estaba profetizando, no importa qué tan real sus profecías parecerán estar, si no había luz que destellara sobre eso, una luz sobrenatural, mientras el profeta estaba profetizando, ellos la rechazaban como algo errado, porque era Dios reconociendo la profecía del profeta. ¿Y notaron algo? Se efectuaba por medio de lo sobrenatural. Dios siempre es sobrenatural. Donde está Dios, están cosas. Donde está Dios, cosas sobrenaturales suceden. Y entonces, si Dios siempre ha sido sobrenatural, Él siempre será sobrenatural. Pero, por lo tanto, lo sobrenatural debe ser vindicado por Dios. Nosotros sabemos que hay todo tipo de misticismos. Hay todo tipo de diferentes teorías y sensaciones y de todo el mundo. Y hoy en día, pero en medio de todo eso todavía permanece un Dios vivo y verdadero. Sin embargo, algunas veces la gente ve cosas que tal vez parecieran verse sombrías y un poco oscuras para ellos, pero recuerden que todo lo que Satanás tiene es solamente una falsificación de lo verdadero. Satanás no puede crear, Satanás solamente puede pervertir lo que Dios ha creado. Únicamente hay un creador y es un creador, ese es Dios. Únicamente hay un sanador, ese es Dios. Ahora, cuando el antiguo Urim y Tumim cesó junto con el sacerdocio aarónico, Dios tiene otro Urim y Tumim para este sacerdocio. Ese es su Biblia. Porque cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará, dijo Jesús. Y cualquiera que quitare algo de este libro o le añadiere algo, al mismo se le quitará su parte del libro de la vida. Por lo tanto, este es el programa entero de Dios. Y si su profeta profetiza, si los predicadores predican, un soñador sueña, un evangelista habla o cualquier cosa
que es contrario a esta palabra, nosotros tenemos el derecho de dudar del hombre, pero todo debe de venir con un absoluto, así dice el Señor, proveniente de la Biblia. Miren, yo no estoy aquí para decirles que Dios no hace cosas que no están escritas en la Biblia. Él hace como le place, Él es Dios, pero en lo que a mí concierne, yo no quiero nada menos que lo que Dios tiene en esta Biblia, y no quiero añadirle algo a ella, pero quiero todo lo que Él tiene escrito allí para usted y para mí. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura de esta manera. Mis amados hermanos, hemos concluido con este compañerismo muy glorioso, y que todo lo que hayamos leído quede grabado en vuestro corazón. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje titulado Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Un mensaje predicado en Midlothian, Ohio, Estados Unidos, día 23 de marzo del año 1958. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, vamos a darle el agradecimiento a través de una oración. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos brindas de día a día, oh Señor. Pese a las circunstancias, pese a que el mundo quiere llenarnos de muchas fantasías, de muchas cosas fanáticas, oh Padre, pero tu palabra nos da luz, oh Señor. Por esa razón que tú dijiste que todavía un poco, en Juan 14, 19, que todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, también tú enseñaste cuando tu Hijo Jesucristo estaba aquí en la tierra, tú le dijiste cómo íbamos a orar, porque Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino a nosotros, oh Padre amado, porque sabemos de que este reino es del diablo, de Satanás. Tu reino está arriba en tu palabra, oh Padre amado, porque también dice cielos y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, tu reino está allá, oh Padre, en tu palabra. Entonces, gracias por este gran privilegio, la oportunidad que tú nos das, oh Señor. El día de mañana, si tú nos das un día más, continuaremos con la lectura y con este compañerismo, Padre. Gracias, Señor, los hermanos y hermanas que han estado en esta tarde, noche. Muchas gracias por este compañerismo, Padre. Úngenos, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor, en nuestras vidas, porque queremos estar ya adentro en tu palabra, oh Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanas y hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Amén, hermanita. Dios le bendiga. Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra.
entonces se vio el misterio de la séptima. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Los sobre